primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta. Elías.
Mesías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos. Sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Envió el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Envió el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará. Viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, 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 ah. Real de blanco, todo enemigo vencerá.
Jerusalén,
Israel tenía el lugar escogido por Dios para adorar. Cuando David, guiado por Dios, conquistó Jerusalén, Israel tenía el lugar escogido por Dios para adorar. Pero cuando los reyes y sacerdotes, que debieron hacer protagonista la palabra de Dios y no lo hicieron, entraron falsos profetas y fueron llevados a Babilonia. Después de 7 décadas de cautiverio, Dios clamó: salí de Babilonia, pueblo mío, reedifica Jerusalén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Después de 7 décadas de cautiverio, Dios clamó: salid de Babilonia, pueblo mío, reedifica Jerusalén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Pero los líderes que debieron continuar haciendo protagonista la palabra de Dios y no lo hicieron, entró el nicolaísmo, cayeron de ser la novia a ser la iglesia. Después de 7 edades de la iglesia, Dios está de la iglesia. Dios está clamando: salí de Babilonia, pueblo mío, volve a la fe de los padres. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera.
Santo Jesucristo y su iglesia. Ellos serán la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos serán la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Pero los líderes que debieron continuar haciendo protagonista la palabra de Dios, y no lo hicieron, entró el nicolaísmo. Dieron de ser la novia a ser la iglesia. Después de siete edades de la iglesia, Dios está clamando: salí de Babilonia, pueblo mío, volve a la fe de los padres. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Después de siete edades de la iglesia, Dios está casa será mayor que la primera. Volve a la fe de los padres. La gloria postrera de esta casa será mayor.
Dios les bendiga. Amén, amén, hermanos. Dios les bendiga a todos. Inicio al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José, nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo. Amén, amén, mis hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a darle gracias por este nuevo día, por esta nueva tarde tan gloriosa. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor, por darnos la vida, siendo tú el autor y dador de vida eterna, oh Padre amado. En esta tarde nos encontramos y acudimos a ti para entrar en la escena de tu palabra, Padre amado. Permite que entramos con mucha humildad, con mucho respeto y mucha reverencia, porque es tu palabra perfecto, oh Señor. No ha fallado en ningún momento, Padre. Y por eso te damos gracias, Señor. Hoy en esta tarde queremos nuevamente continuar con este compañerismo a través de la lectura de tu palabra, Padre amado, viendo lo que estaba en la Biblia, como dice en Apocalipsis 5:1, cuando los siete sellos estaban sellados. Había un libro que estaba sellado con siete sellos, pero en Apocalipsis 10:1-4 dice que ya tenía en su mano un librito abierto. Entonces, siendo, como dice tu palabra, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Apocalipsis 10:7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumido, como así lo anunciaste a tus siervos los profetas. Oh, muchas gracias, Señor. Hoy estamos conociendo lo que es el verdadero águila, Señor, en este último tiempo, sabiendo que también que tú enviaste en este último tiempo la unción del águila. Y este mensaje ha recorrido por todo el mundo. Por eso tú dijiste, oh Padre amado, en Sofonías 3:9, que en aquel tiempo, es este tiempo, Señor, en aquel tiempo, dice, devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que la sirvan de común consentimiento, Señor. Oh, gracias, Padre amado. Los hermanos y hermanas que estarán en la escena en esta tarde, te decimos muchas gracias por este privilegio, por este grandioso día que tú nos has dado, Señor, este maravilloso tiempo, Padre, mientras el mundo está pereciendo, oh Padre amado, pero hay personas con percepción profética que lo estarán captando este mensaje. Tú dijiste, es bienaventurado también los que escucharán, oh Padre. Pero nosotros que entramos en la escena te decimos muchas gracias por este privilegio y permite que entremos con mucha sabiduría, con mucho entendimiento, oh Padre, no es por lecturar, porque como tú dijiste en la Biblia que ni siquiera una tilde fallará, oh Padre, entonces al leer encontraremos puntos, comas, signos de interrogación, signos de admiración, porque el profeta vino en la escena y él predicó y reveló los misterios que estaba escondido. Oh Padre amado, entonces permite que en esta tarde lo hagamos de tal manera que podamos entrar en la escena de tu palabra, oh Padre, así como cuando en el tiempo de Noé allá entraban en el arca, pero ahora entramos en la palabra, oh Padre, y eso es lo que nos sostendrá de cualquier anomalía, de cualquier cosa en este mundo, oh Padre, perverso y contaminado, Señor. Te agradecemos, Señor, iniciamos este compañerismo pidiendo de que tú unjas a cada uno con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermanos, amén.
Con la bendición de nuestro amado Padre, vamos a iniciar el compañerismo. Continuamos con el mensaje, Separados de la Incredulidad, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, Norteamérica, el 28 de febrero de 1955, por el hermano William Mario Branham. Continúa con los párrafos del 53 al 59, hermano José. Amén, amén, mis hermanos. Vamos a continuar con este mensaje, Separados de la Incredulidad. Este mensaje fue predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 28 de febrero del año 1955. Continuamos a partir de los párrafos 53. Padre Celestial, te amamos porque tú nos amaste primero y nos has dado de tus bendiciones. Te amamos porque has prometido que todo aquel que quiera venga y beba de las aguas gratuitamente, las aguas de vida eterna. Escuchamos a nuestro maestro decir, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Entre paréntesis, ya tomó de las aguas de vida gratuitamente porque él creyó. Cierra paréntesis. Y no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Oh, cómo amamos eso, Padre, y amamos citarlo de nuevo. Cuando Satanás empieza a rugir alrededor de nosotros, le citamos esta escritura. Jesús también dijo, resistid al diablo y huirá de vosotros. Te damos las gracias por todas estas cosas. Bendice a los que están aquí esta noche, tal vez, Padre, que no te conocen sin saber. Quizás antes de que puedan llegar a casa el viejo carro, podría sufrir un accidente contra el costado de la carretera. Algún borracho venir y quizás su corazón dejará de latir esta noche. Un doctor correrá a la puerta, entrará corriendo, pondrá su estetoscopio en el corazón. Dirá, pues lamento decirle, pero se acabó. Él está partiendo. Sentirá el escalofrío de la muerte subiendo por su manga. Entonces se pondrán a pensar, oh, cuando yo estaba sentado en la iglesia, cuando el Espíritu Santo estaba tocando en mi corazón, ¿por qué no lo dije? Sí, porque tengo una promesa, si tan solo lo creo, que yo tendré vida eterna. Dios, eso tiene que llegar para cada uno de nosotros. Un día, de alguna manera, tenemos que encontrarnos contigo. La muerte está a la puerta. No sabemos cuándo llegará, pero hay que esperar preparados. Hay que estar preparados, Padre, y que todos los que están aquí estén preparados. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, si el organista puede tocar, quédate conmigo. Me pregunto, yo sé, amigo, normalmente es cuando usted escucha a un evangelista predicar y hacer algún tipo de llamamiento, decirles algo sobre mamá que se ha ido al cielo. Yo no quiero que vengan porque mamá está allá. Quiero que vengan porque el Espíritu Santo le está diciendo que vengan. Vengan sobre las bases de la sangre derramada de Jesucristo, un camino consagrado que Él ha consagrado a través del velo. Esto es su carne y usted créalo. Solamente hay una cosa que usted tiene que hacer para recibirlo. Es decir, en lo profundo de su corazón. Señor, yo ahora lo acepto. Veo a esta gente que está tan feliz. Ellos se llevan bien. Ojalá yo pudiera hacer eso. Eso diga, usted puede. ¿Qué tengo que hacer, hermano Branham? Solo levante su corazón a Dios y diga, Señor, yo ahora acepto a Jesús como mi Salvador personal. Dígalo con sinceridad de corazón y usted no tendrá que moverse de su asiento. Dios está allí mismo para hacerlo. Si Él está en su corazón, hablándole al corazón, Él está más cerca que cualquier otra cosa. Él está allí mismo en la puerta de su corazón. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, me pregunto si hay uno aquí esta noche que está alejado, que no está bien con Dios. ¿Levantaría ahora su mano a Dios? No a mí, solo para que Dios pueda ver su mano. Diga, Señor, yo lo acepto. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga a usted. A usted, Dios le bendiga, hermana. A usted, Dios le bendiga, dama. A usted. A usted, Señor. Atrás a la derecha. Alguien más atrás. Diga, Dios le bendiga a usted. A usted, Dios le bendiga. Oh, eso es maravilloso. Oh, déjenme decirles, amigos, es maravilloso. Una convicción chapada a la antigua. A mi izquierda, aquí, alguien levante su mano, diga, Dios le bendiga. Dama, yo le veo, Dios le bendiga. Dios le bendiga, joven indio, allá atrás. Sí, yo lo veo. Dios le bendiga. Sí, muy atrás, sí.
Arriba en el balcón de la izquierda, alguien allá arriba, Dios le bendiga, damita, Dios le bendiga, cariño, el muchachito allá, alguien más, Dios le bendiga, cariño, yo lo veo, Dios le bendiga, señor, Dios le bendiga, dama, yo lo veo, sí, señor, Dios lo bendiga también. El balcón a la derecha, levante su mano diciendo, Dios, acuérdate de mí. Dios le bendiga, hermano, en base a qué levantó su mano, Dios le bendiga a usted en base a eso, y yo digo, desde el fondo de mi corazón, si usted me cree, Dios le bendiga a mi hermana allá atrás, el hermano hispano, si puede creerme, Dios le bendiga a la dama sentada allí en la silla de ruedas, aceptando a Cristo como Salvador personal. Aquí está la palabra de Dios. Hermano Branham, ¿qué tengo que hacer? Solo acéptelo, créalo. Jesús dijo, ningún hombre puede venir a mí si mi Padre no lo trae. Ese es Dios diciéndole a usted. Que levante su mano y todo el que viene, de ninguna manera le echo fuera. Yo les daré vida eterna. Ahora aquí están sus propias palabras. El que cree en mí, el que escucha mis palabras y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ya ha pasado de muerte a vida, porque usted creyó en el Hijo unigénito de Dios. Ahora, si usted está solo, si hay algo tocando a su corazón, ese es Dios, ese es Él diciendo, levanta tu mano, Él les está hablando. Ese soy yo aquí. Ahora, cuando usted levanta su mano, no es tanto si yo lo veo o no, eso no hace ninguna diferencia, Dios lo ve. Y recuerden, esto, yo tengo que pararme al lado de cada uno de ustedes ante el tribunal de Cristo. Tengo que encontrarlos allá y yo seré responsable por ustedes. Si ustedes creen con todo el corazón ahora mismo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él murió para tomar su lugar, para redimirlos de vuelta a Dios, y lo aceptan enteramente de corazón y levantan su mano a Dios, que así lo hicieron por la autoridad de la palabra del Dios Todopoderoso y el Espíritu Santo, el cual está aquí en la plataforma. Ahora ustedes tienen vida eterna en el minuto que lo hacen. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga. En la parte de muy atrás, Dios le bendiga, Señor. Eso es maravilloso. Simplemente por todas partes, los nuevos están levantando sus manos. Usted jovencita, otra, sí, Dios le bendiga. Y a usted, sí, una damita encantadora. Eso es correcto, hermana. Justo en el momento crucial de la vida, solo una damita. Dios le bendiga. Esa es la manera. Toma el camino correcto. Dios le da vida eterna en el minuto que levantaron la mano y lo aceptaron. Él prometió que lo haría. Él no puede mentir. Él es Dios, vida eterna. Dios sea con ustedes ahora. ¿Están todos seguros ahora? ¿Se está moviendo todavía el Espíritu Santo? ¿Hay uno que no haya levantado su mano? ¿Levantaría su mano? Diga, ahora mismo, yo lo acepto. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, señor. Dios le bendiga, jovencito. Sí, eso es. Dios le bendiga, dama. Eso es maravilloso. Dios le bendiga, dama, madre. Sí, esos son los nuevos por todas partes. El Espíritu Santo todavía está lidiando. Ahora, solo recuerden a medida que están. Todos están orando. En algún momento entra ahora en el día y que usted deje esta tierra. Si está consciente de la hora que está partiendo, recordará que en esta reunión levantó la mano. Eso es correcto. Dios prometió que lo haría y lo hará. Por último, mis hermanos, del párrafo 59, unas 50 o 60 personas o más levantaron sus manos, tal vez unas 100 esta noche, que quieran salvación para su alma. Muy bien, ahora oremos por estas personas que levantaron sus manos mientras el órgano y el piano siguen tocando suavemente. Quédate conmigo. Llevemos nuestras mentes ahora al pasado. Después de que la tierra haya estallado, simplemente cenizas atómicas por todas partes, Dios la coloca de nuevo en un ciclo correcto. Grandes palmeras surgen sobre la tierra, manantiales de aguas frescas burbujeando, los grandes pájaros volando de árbol en árbol, el león acostado con el cordero. Una mañana gloriosa, Jesús vendrá desde esa tierra, más allá del velo de tristezas en el cual vivimos. Cuando estas ruedas mortales que nos están dando ahora vueltas se detengan, nuestra alma tomará su vuelo, regresará de nuevo en la resurrección y ustedes le verán a Él, el amado y justo. Esta noche casi 100 personas aquí mismo en la audiencia, ahora que no habrían ido, ahora irán. Amén, mis hermanos, el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermano. Continúa con la lectura, hermana Reina, en los párrafos del 60 al 66.
Amén, amén. Dios les bendiga. Lectura del mensaje Separados de la Incredulidad, predicado el 28 de febrero del año 55, párrafo 60. Padre, estamos agradecidos por esto. Te damos las gracias porque fue tu espíritu, o el hombre en su propio espíritu. No puede aceptarte porque él está alejado. Su naturaleza es completamente diferente. Ellos escucharon la palabra y la creyeron. Y ahora, Padre, oro que tú les des a cada uno vida eterna. Llénalos ahora con el Espíritu Santo. Y cuando este servicio termine, que cada uno se reúna aquí en el cuarto, se arrodille delante de su Creador, le dé las gracias a él por salvar su alma, y que cada uno que entre a ese cuarto sea lleno con el Espíritu Santo. Concédelo, Señor. Y ahora vendrán a la escena y sanarás a los enfermos, a estos nuevos convertidos, probablemente. Es la primera vez que han estado en la reunión. Déjales saber que tú has resucitado de los muertos, Señor. Que el mismo Espíritu que les habló esta noche para que levantaran la mano, para que te aceptaran, es el mismo Espíritu que estarán sanando a los enfermos. Si tú vienes y lo haces así, entonces, Padre, ven, háblanos ahora porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 61. Oh, ustedes no saben cómo me hace sentir eso. Simplemente se siente que el Espíritu Santo está en mí, sencillamente llorando con gozo. ¿Cuántos de ustedes levantaron sus manos que se sienten ahora diferentes? Veamos sus manos una vez más, si se sienten diferentes. Por todas partes, por todo el edificio, en todas partes, levanten sus manos. Que levantaron sus manos que se sienten diferentes. Vaya, solo miren, ¿no es eso maravilloso? ¿Por qué? Algo sucedió. El Espíritu Santo vino a su corazón, perdonó sus pecados. Jesús entró. Ahora, esa pequeña semilla que entró allí empezará a crecer, y a crecer y a crecer, y usted se convertirá en un verdadero santo de Dios de la sazón, y un veterano dentro de muy poco. Párrafo 62. Ahora, les quiero preguntar ahora, antes de comenzar la línea de oración. Ahora, para los principiantes, probablemente ustedes que están aquí nunca han visto antes una de las reuniones. Entonces, para que puedan saber más allá de toda sombra de dudas, yo no reclamo ser un sanador. Yo no puedo sanar a nadie. Y no creo que exista alguien en el mundo hoy que pueda sanar a alguien. Yo no creo que exista doctor que pueda sanar a alguien. Francamente, ellos ni lo reclaman. Y en realidad yo nunca he conocido un ministro en mi vida que reclame sanar al enfermo. Ellos no hacen eso. Nosotros únicamente les señalamos a la persona que ya los ha sanado. ¿Ven? Ahora, ustedes que levantaron sus manos, ustedes no fueron salvos hace solo unos minutos. Ustedes fueron salvos hace 1900 años, pero ustedes lo aceptaron hace unos minutos. Ahora, la misma cosa. Usted fue sanado cuando él murió por usted y ahora usted lo ha aceptado. Ahora, lo primero para comenzar es por la predicación de la palabra. La fe viene por el oír por la palabra. Ahora, aparte de eso, Dios ha puesto en la iglesia dones. Determinó que todos deben tener una oportunidad. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos puedan tener vida eterna. Párrafo 63. Así que ahora veamos lo que Jesús hizo en su día. Ahora, los hermanos en el campo. Para ustedes nuevos, la mayoría de ellos salen y ungen a los enfermos con aceite y oran por ellos e imponen manos sobre ellos. Esa es exactamente la manera como Dios dijo que se hiciera. Exactamente. Los dones de sanidad. Ellos tienen una fe sobrecogedora. Ellos toman la situación por fe y se ponen duros con el enemigo. Hacen eso para edificar su propia fe y así salen. Ponen manos sobre los enfermos. Algunos de ellos ungen a los enfermos y oran por ellos. Eso es exactamente como la Escritura dice que se haga. Párrafo 64. Ahora ese es su ministerio, la manera como ellos lo hacen. Ahora, para mí, los dones y llamamientos de ese tipo no son por la imposición de manos.
Usted sabe con estos dones, ¿ve? Usted viene al mundo con ellos. Ahora, es tan natural para mí ver una visión como lo es para usted el tomar un vaso de agua cuando está sediento. ¿Ven? No tengo nada que ver al respecto. La propia fe de ustedes lo hace, ¿ven? Ahora, vendrá a la plataforma este mismo ángel, si lo hace. Hasta ahorita nunca ha fallado. Confío que él lo hará. Entonces, es la fe de ustedes que opera eso. Miren, cuando el ángel de Dios, el Espíritu Santo, Dios mismo, estaba con Jesucristo, la mujer tocó su vestidura. Él no vio ninguna visión al respecto. Y sin embargo, él dijo, yo no hago nada, excepto que el Padre me lo muestre. Párrafo 65. Pero la mujer tocó su vestidura, que él se debilitó. Él dijo, ¿quién me tocó? Yo me debilité. Salió virtud. Y él miró alrededor y la encontró y dijo, tu fe te ha salvado. Ahora, la mujer misma operó el don de Dios a través del Hijo de Dios, Jesucristo. ¿Es eso correcto? Pero ahora, Dios, cuando él le mostró un don, pues era diferente. O le mostró a él una visión. Jesús dijo, cuando pasó al lado de la gente lisiada y afligida, él dijo, no sanó a ninguno de ellos, sino solo a un hombre en un lecho. San Juan 5, le preguntaron al respecto, lo cuestionaron. Él dijo, de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino que ve al Padre hacer. Eso hace el Hijo igualmente. El Padre hasta ahora obra. Yo obro, pero no hago nada, excepto que el Padre me lo muestre. Párrafo 66. Ahora, eso no significa que usted sane. Eso significa que su propia fe lo acepta. Usted lo puede aceptar igual creyendo la palabra ahora mismo. Pero Dios en su misericordia, no queriendo que nadie se vaya enfermo, sino que ha enviado todo tipo de dones a la iglesia para edificar su fe, para permitirle ver que Él está presente. Ahora, cuando Él estuvo aquí en la tierra, tenía un poder sobre Él que podía percibir sus pensamientos. ¿Es eso correcto? La mujer vino a Él en el pozo. Él dijo, tráeme de beber. Ustedes conocen cómo sigue la historia. Y ella dijo, no es costumbre de los judíos que los judíos le hablen a los samaritanos, y así sucesivamente. Y él fue y encontró su espíritu. Él le dijo en dónde estaba su problema. Dijo, ve y trae a tu marido. Ella dijo, no tengo ninguno. Dijo, eso es correcto. Tiene 5. Ahora, observe lo que ella dijo para los nuevos. Ella dijo, percibo que tú eres un profeta. Ella dijo, yo sé que cuando el Mesías venga, él hará estas cosas. Él nos mostrará cosas como esa. Pero, ¿cómo supo usted que ese era mi problema, Mesías? Esa será la señal del Mesías. Pero, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ella corrió a la ciudad y dejó su cántaro. Dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho, entre paréntesis, ella estaba emocionada, por supuesto. Dijo, todo lo que he hecho, él solo le dijo una cosa, pero Dios le podía haber mostrado a él todo. ¿Creen ustedes eso? Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Voy a continuar con los párrafos del 67 al 73 del mensaje, separados de la incredulidad. Párrafo 67. Así que ahora, si Jesús ha resucitado de los muertos, Él no está muerto. Él ha resucitado de los muertos. Él dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, más que estas haréis, porque yo voy a mi Padre. Eso es correcto. Un poquito y el mundo no me verá más. Entre paréntesis, ese es el incrédulo. Empero vosotros me veréis, porque yo, en pronombre personal, entre paréntesis, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, entre paréntesis, ¿hasta cuándo? La edad de los apóstoles, hasta el fin del mundo. Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos.
Que el Señor bendiga. Entre paréntesis, ¿cuántas tarjetas de oración se repartieron? Muy bien. Párrafo 68. Ahora, solo mencionemos el ministerio de hermano Robert. Hermano, Jagger, y mucho más. Es contacto. Imponiendo las manos, contacto. Dios no me envió para eso. Él me envió por un don divino, para magnificar o para probarle a la audiencia que Jesucristo está en el medio de la gente. Y luego ellos miran al Calvario y viven. Esa es la diferencia, ¿ven? No es imponiendo manos sobre ellos, es mirando y creyendo. Mi ministerio es un ministerio de fe. Créalo, hay la imposición de mano, echando fuera demonios. Eso es bueno, esa es la escritura. Bueno, ese es un tipo de ministerio. Ellos obtienen a 300 o 400 por noche. Yo pudiera obtener 3 o 4 en una noche. Esa es la diferencia, ¿ven? Pero si se prueba absolutamente que Jesús ha resucitado de los muertos y que está aquí en nuestro medio esta noche, cada uno de ustedes debería de aceptarlo cuando la Escritura dice que es para todo aquel que quiera que venga. Eso es correcto. 69. Ahora, el muchacho dijo que repartieron unas tarjetas de oración. Q, no podemos reponerlos de pie a todos, sabemos eso, así que solo pongamos de pie a unos cuantos por este lado para orar por ellos. Ahora, las pequeñas tarjetas tienen mi fotografía en la parte de atrás, tiene un número y una letra Q, dijo usted, del 1 al 100. Vamos a, ¿quién tiene la Q1? Ahora, veamos, ¿qué tenga la oración, la tarjeta de oración número 1? ¿La tarjeta la tiene usted, dama? Venga para acá. 2. ¿Quién tiene la 2? Muy bien, señor. Venga aquí. 3. Q3. ¿Podrían levantar sus manos rápidamente? Si no pueden, dígale a alguien que esté sentado al lado suyo. Miren las tarjetas de sus vecinos. 3. ¿Podría levantar su mano? 3. 4. ¿Quién tiene la número 4? ¿Podría levantar sus manos? 4. Muy bien. 5. Tarjeta de oración 5. ¿Levantaría su mano? ¿Pudiera ser alguien sordo? ¿Qué dijo? Muy atrás. Muy bien. 5. 6. 6. Muy bien. 7. Muy bien. El hombre indio que está allí. 7. 8. 9. 10. 11. 12, 13, 14, 15. Ahora podríamos poner de pie al resto de ellos. Pero la cuestión es, ustedes tendrían que permanecer de pie mucho tiempo. Párrafo 70. Ahora, mientras los están formando en la línea de oración, solo unos minutos quiero preguntarles algo. ¿Cuántos de los que están aquí no tienen una tarjeta de oración? Sin embargo, ustedes creen solemnemente que Jesucristo es el Hijo de Dios y creen que Él murió para sanarlos de sus enfermedades y levantarán sus manos para que yo pudiera verlo. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Haré esto por medio del mérito del Señor Jesús, por el testimonio de su Espíritu Santo. Si ustedes miran hacia acá y creen con todo su corazón mientras se está llevando a cabo el servicio y quitan todo escepticismo de su mente y dicen, es difícil para mí creer, pero verdaderamente creo que Jesús ha resucitado de los muertos y este es su espíritu moviéndose aquí y acepta el Espíritu de Dios, que este es el Espíritu de Dios y observe y mire si Él no se dará la vuelta y le dirá que usted está sanado o lo que sea que usted tenga necesidad. Párrafo 71. Ahora les voy a pedir que no se muevan alrededor mientras oramos por estas personas. Aquí están unos pañuelos. ¿Pueden inclinar sus rostros junto conmigo? Padre Celestial,
mientras estos pañuelos salen de aquí a partes del mundo para el necesitado, permite que tu misericordia sea sobre ellos, Padre. Concede a cada uno de esos pañuelos, sudarios y pequeños calcetines y demás que están aquí, mascadas, corbatas, serán colocados sobre aquellos que están necesitados. Padre, yo solo me uno a la oración de ellos también, diciendo, Señor Jesús, ten misericordia y concede su petición, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Amén. Párrafo 72. Faltan dos. Tarjeta de oración número 2, Q número 2. Miran alrededor, que alguien se fije en estas personas aquí, tal vez. Si usted no se puede levantar, si o está sordo o algo, miren a su vecino. Tal vez alguien está sordo y no se puede levantar. Tal vez no puede siquiera hablar inglés o algo. Tarjeta de oración Q número 2, ¿podrían? Bueno, la llamé. Si no vienen, pues está bien. La encontraron. Muy bien. Eso está bien. Párrafo 73 y último, hermanos. Ahora, ¿me pueden hacer un favor todos ustedes? Si son tan amables, sé que es difícil, jóvenes. Yo mismo fui joven hace muchos años, así que es un tanto difícil. Yo sé quedarse sentado, pero inténtelo esta noche para el Señor Jesús. Y por amor, hermano Branham, por estos que están en línea de oración. Miren, cada uno de ustedes es un espíritu y luego será, mire, ustedes solo son. Cuando yo entro en contacto con ese espíritu, tal vez su madre está sentada por aquí. Tal vez su madre está sentada por aquí. O aquí arriba, o su papi, y ellos quieren ser sanados. Quizás es su amigo y quizás el Espíritu Santo está entrando y ustedes están susurrando, revoloteando. Lo saca de eso a ellos de esa forma. Yo no puedo explicarlo, solo les pido que lo crean. ¿Ven? Es solo un contacto con cada espíritu y ustedes están observando cada minuto para ver lo que el Señor Jesús hará. Muy bien. Amén, hermanos. Continúa con la lectura, hermana Edith, en los párrafos 74 al 80. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Separados de la Incredulidad, predicado el 28 de febrero de 1955. Párrafo 74. Ahora, Dios Todopoderoso, ven ahora. ¿Lo harás, Padre, estos próximos minutos? Estoy cansado esta noche, agotado, pero la palabra tú la das, Señor. De la mejor manera que yo sabía para este pequeño sermoncito, enseñándoles a la gente que se separen de la incredulidad. Y ahora, Padre, vendrás ahora después de haber enviado a esa gente encantadora a tu trono y ellos te han aceptado como Salvador personal, vendrás ahora para que su fe sea confirmada con grandes señales y maravillas del resucitado Señor Jesús. Señor, le estamos diciendo a la gente que tú no estás muerto, que tú estás vivo y que estás aquí. Y ahora vendrás esta noche y tomarás el control de este cuerpo pobre, indigno y cansado. Pero Dios, es todo lo que tengo para ofrecerte. Y yo te creo y permite que cada persona que está aquí, que sus cuerpos se conviertan en súbditos del Espíritu Santo, para que su fe pueda hablar y el Espíritu Santo pueda venir a tu siervo y hacer algo que los haga creer a todos. Concédelo, nuestro Padre Celestial, porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Párrafo 75. Ahora, para la gloria de Dios, tomo todo espíritu aquí bajo mi control en el nombre de Jesucristo. Ahora, solo sean reverentes ahora, lo más que puedan. Solo a medida que el Espíritu Santo entra, amigo,
Este mismo ángel que está en esta fotografía está aquí mismo ahora. Y hay un epiléptico aquí en alguna parte gritando, ¿ven? Ahora esa es la clave que yo quiero que mantengan a sus hijos cerca de ustedes, por favor. Porque eso irá de uno al otro. No sé en dónde está, pero está aquí. Así que tengan fe ahora, crea. Manténganse quieto y no importa lo que pase, quédese sentado. Solo haga lo que él diga que haga. Ahora, no podré hablarles, ya que está tomando la unción, está ahora sobre mí. Así que los veré mañana en la noche. Y sean los hijitos de Dios, sean reverentes. Vayan al cuarto de oración tan pronto termine el servicio y los hombres me saquen. Así que Dios sea con ustedes ahora. Ahora, esta es la dama que está aquí por la cual se va a orar. Muy bien. ¿Cree usted de todo corazón, dama? Eso es bueno. Ahora, siendo usted mi primera persona por la cual orar esta noche, solo quiero hablar con usted un minuto. Solo hablar con usted un poquito. Y luego para poder hacer eso, es para entrar en contacto con su espíritu humano. Ahora, inmediatamente sé, al estar parada allí así de cerca, usted es una cristiana, una creyente, porque su espíritu es bienvenido. Pero ahora, si el Señor Jesús, si Él estuviera parado aquí con este traje puesto, ahora que usted quiera sanidad, eso yo no lo sé. Usted sabe eso. No tengo ni idea para qué está usted aquí, como nada en el mundo. Pero si usted está queriendo sanidad, Él no la pudiera sanar ahora, porque Él ya hizo eso. Pero ahora Él pudiera hacer algo o decirle algo que haría que su propia fe lo acepte. ¿No es así? Eso es correcto. Párrafo 77. Así que ahora, esto es otra cosa, esta noche. Igual como la mujer junto al pozo y nuestro maestro, un hombre y una mujer. Nosotros nacimos probablemente a millas de distancia, por años. Nunca nos hemos visto en la vida y solo llegamos aquí y nos encontramos esta noche. Eso es que alguien le dio una tarjeta de oración y dio la casualidad que le tocó venir aquí a la plataforma. O usted me vio hace un año. Bueno, sin embargo, yo no sé nada sobre usted, ¿verdad? No, nada en lo absoluto, ¿correcto? Muy bien. Ahora la audiencia de esta mujer aquí, ella dice que me vio hace un año. Ahora, ¿en dónde? Yo no lo sé. Probablemente estuvo en otra de mis reuniones o algo. Cuando yo estuve aquí, probablemente ella estaba sentada allá y me vio hace un año o algo, cuando estuve aquí. Fue en ese momento que sucedió. Cuando estuve aquí hace un año, eso es lo que fue. Pero ahora, si Jesús ha resucitado de los muertos, ahora Él conoce a esta mujer, yo no. Él sabe para qué está ella aquí, yo no. Pero si Él le revela a esta mujer la razón por la que ella está aquí, y siendo la verdad, si Él puede decir lo que sucedió en su vida, pues si Él sabe lo que sucedió en su vida, y ella sabe si eso es verdad o no, entonces Él ciertamente puede decir lo que será en su vida, y será verdad también. ¿No es así? Si Él sabe lo que fue, usted es un testigo de eso. Pero si Él lo hace, estaremos agradecidos. ¿Y cuántos aquí dirán, eso lo concluye para mí? Lo creeré con todo mi corazón. Dios le bendiga. Párrafo 78. Ahora, hermana, solo para hablar con usted solo un momento. Como he dicho, nosotros siendo desconocidos, veo que tiene mi libro allí. Espero que disfrute leyéndolo. ¿Lo hizo? ¿Mandó pedirlo? Bueno, eso está muy bien. Ahora, solo estoy hablando con usted como nuestro Señor le dijo a la mujer junto al pozo. ¿Ven? Dame de beber. Él solo estaba tratando de iniciar una conversación, ¿ve? Usted tiene un espíritu humano, yo también. Los dos somos cristianos. Ahora, si hay algo mal o algo que usted está necesitando o algo que quiere, su espíritu sabe eso. También el Espíritu Santo lo sabe. Y entonces, si Dios me ha dado un don, esos dos espíritus trabajarán juntos. ¿Lo ve?
Entonces Él hablará a través de mí lo que usted quiere y le dirá si lo va a recibir o no, o lo que pudiera hacer. Y luego, por supuesto, será la fe de usted que lo haga. Yo no podría hacerlo. Es su fe que tendrá que aceptarlo. Ahora, si Él hace eso, entonces usted lo sabrá. Y yo, no sabiendo nada al respecto, usted tendrá que saber que viene de algún poder, ¿cierto? Eso es correcto. Entonces usted aceptará que es el poder del Señor Jesús. Párrafo 79. Ahora la dama está perfectamente consciente de que algo está sucediendo, que ella está en presencia de algo aparte de un hombre. Entre la dama y yo viene esta luz, y yo, ella tiene algo mal en su garganta. Es un problema en su garganta y en su nariz, ese es su problema, y usted quiere que yo ore por eso. Eso es verdad. Si eso es verdad, levante su mano. Ahora, siendo un desconocido para la mujer, allí está. Lo que sea que él dijo es la verdad. Ahora, entre más hable con ella, por supuesto, más se diría. Ahora, eso solo, lo que sea que le haya dicho a ella. Ahora quiero hablar con ella otra vez, solo para ver si el Espíritu Santo dirá algo más. Yo no sé, pero solo algo. Si no me equivoco, le dijo su enfermedad o lo que era. Pero ahora, solo véalo moverse nuevamente. Si yo ahora, usted solo créame como siervo de Dios. Solo estoy tratando de, si yo sé que usted lo hace, porque tiene un espíritu maravilloso. Párrafo 80. Si yo, usted está, esa era mi reunión, usted estaba en mi reunión y fue sanada, y fue de su garganta que fue sanada y su nariz, y ahora se está yendo a sus pulmones. Eso fue provocado por alguna clase de quemadura, una quemadura con ácido, y usted ha estado de viaje y estuvo en un país donde había mucho de... Algo estaba sucediendo, lo están rociando. Una avioneta estaba pasando, rociando la cosa. Eso fue en Texas, cerca de Houston, y lo tiene en sus pulmones, y eso le ha regresado. Esa es la verdad. Dios le bendiga. Su nombre es algo parecido a Rus, o algo como eso, Rus. Eso es correcto. Debiera ser algo como a Rus, y viene de la avenida 11110 Norte. Eso es verdad. Usted se va a poner bien, hermana. Su fe la ha sanado. Tenga fe. Solo creed. Todas las cosas son posibles. Sean reverentes, muy reverentes. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana. Continúa con la lectura, hermana Rosalia, en los párrafos del 81 al 91. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Continuando con el mensaje Separados de la Incredulidad del 28 de febrero de 1955, párrafo 81. Dama, usted sentada ya con su mano levantada en el aire orando, ¿está creyendo? ¿Quiere deshacerse de ese problema de cabeza? ¿No es así? ¿Cree que Dios la va a sanar? ¿Lo cree? Muy bien, ponga su mano sobre la otra dama allí con su mano levantada. Ella tiene alta presión arterial, problema de alta presión arterial. El Señor Jesús la sana completamente ahora. Siga adelante, su fe lo ha logrado. Dios le bendiga. Usted es la paciente, ¿no es así, dama? ¿Cree la verdad que Jesús ha resucitado de los muertos? ¿Está consciente de que algo está sucediendo? Ese es el ángel del Señor. Usted está sufriendo con un crecimiento. Es una cosa maligna. Eso es, está multiplicándose, haciéndose más grande. Está desarrollando células. La veo presionando. Es en el estómago. El crecimiento está en el estómago. ¿Cree usted que él, quien ahora ve todas las cosas y sabe todas las cosas, que le quitará eso de usted? Pase adelante para su bendición. Señor Jesús, bendice a esta mujer y quita la maldición de ella ante el trono de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 82. Ahora solo crea, tenga fe, no dude, crea con todo su corazón. Mire, dama, ¿cree usted con todo su corazón? ¿Cree usted que Dios me envió como su siervo? Tal fe tan maravillosa en la audiencia ahora. Vaya, vaya, oh, lo que pudiera suceder. Una dama, míreme, solo un minuto. Usted tiene cáncer,
Ese cáncer está en la pierna izquierda, justo debajo de la rodilla. Eso es correcto. ¿Cree usted que Jesús la va a sanar, que ya la sanó en este momento? Dios le bendiga a él, que el que habla estas palabras. Ya en su nombre, tenga fe, crea con todo su corazón, Dios la va a sanar. Párrafo 83. Pareciera que la he visto en alguna parte, dama. No sé, pero sin embargo, usted está aquí por algo. No hay gran cosa mal con usted. Usted tiene un crecimiento en su muñeca. Lo tiene escondido, pero no tiene que ser así. Luego, usted está interesada en alguien más, lo cual es su madre. Ella tiene alta presión de sangre, ¿no es así? Su esposo tiene, él también está enfermo, él tiene artritis y un problema estomacal. ¿No es eso cierto? ¿Cree que vas a recibir lo que ha pedido? Entonces lo recibirá, hermana, si se va creyendo en el Señor Jesucristo. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Solo creed, tenga fe en Dios. Jesús dijo, si puedes creer, todas las cosas son posibles. Párrafo 84. Sí, el epiléptico está sentado justo allí. Es usted, hermano. Su fe lo toca a él ahora. El hombre sentado a su lado, orando allí con esa hernia. Él quiere ser sanado también. ¿Es eso cierto, señor? Esta damita sentada aquí abajo tiene una hernia también. Sentada justo detrás de aquí, la mujercita mexicana. Sí. ¿Quieren ser sanados todos ustedes? Póngase de pie entonces, allí mismo. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios, condeno al enemigo que ellos puedan ser sanados. Amén. No duden, solo tengan fe. Párrafo 85. ¿Es usted la paciente dama? Muy bien. ¿Cree usted con todo su corazón? Usted, dama, mire, usted está consciente de que algo está sucediendo. La ha puesto un tanto preocupada porque usted está justo en su presencia. Pero usted está sufriendo con una condición nerviosa, problema de sinusitis. Luego tiene algo que no quiere que yo diga. Ahora mismo es un problema doméstico. Eso es correcto. Usted vive aquí en Phoenix, ¿no es así? Su casa es el número 3056, Garfield. Eso es correcto. Va a encontrar las cosas diferentes ahora. Dios le bendiga. ¿Cómo está, dama? ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Le parece un poquito extraño donde está parada ahora? No estoy leyendo su mente. Usted está justo en su presencia. Usted está en una etapa agonizante. Tiene un problema en su garganta y tiene cáncer en su garganta. Y la razón que la está haciendo sentir un poco extraña donde usted está parada, siendo al lado de un protestante, porque usted es católica para comenzar. Eso es correcto. ¿Cree en el Señor Jesús ahora que Él la va a perdonar la vida y le servirá el resto de sus días? Pase adelante. Dios Todopoderoso, quien resucitó a Jesús de los muertos, extiende su vida a esta, tu hija, mientras yo condeno el cáncer y en el nombre de Jesucristo que la deje. Amén. Párrafo 86. ¿Cree usted? ¿Entiende el inglés? Si el Señor me dice exactamente lo que está mal con usted, ¿aceptará su sanidad? La diabetes que está en su cuerpo de él. ¿Cree que Jesucristo le quita la diabetes? Venga aquí. Padre Dios, oro que tú la sanes, que él vaya al Calvario ahora para una transfusión de sangre para que pueda ser completamente sano. Por medio del nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Párrafo 87. Dios conceda su petición, mi querido hermano. Venga, dama, ¿quiere deshacerse de esa artritis? Camine al final de la plataforma y diga Jesús. Y solo golpee sus pies muy bien. Crea con todo su corazón y lo tendrá. Párrafo 88. Sí, venga, ¿le cree a él? Usted tiene asma para comenzar. Se introduce en el estómago y los síntomas le provocan problemas estomacales. Eso es correcto. ¿Quiere superarlo? Acepte a Jesús como su sanador. Dios condeno a este demonio que está atormentado en el nombre de Jesucristo. Amén. Tenga fe. Párrafo 89. ¿Quiere terminar con ese problema femenino, dama? Muy bien, levante sus manos. Esta noche se detendrá el flujo si cree en el nombre de Jesucristo.
Amén. Muy bien, venga, dama. Una madrecita canosa sentada allá con colitis, sentada en problemas de colon, sentada al final allí, orando. ¿Cree que Jesús la va a sanar? ¿Que se lo quitará? Muy bien, entonces puede, sí, ¿cree que Jesús la sanó? Si es así, puede tenerlo. Amén. Sentado justo aquí abajo, también la misma cosa, problema de colon. Crea con todo su corazón, lo recibirá muy pronto. Dios le bendiga, también lo puede tener, su fe lo ha sanado. Amén. Párrafo 90. ¿Quiere ir a comer una hamburguesa? ¿Cree que Jesucristo le quitará ese problema estomacal? Mire, dama, usted está teniendo hechizos como nerviosismo. Es solo esa etapa de la vida que está viviendo. Toda preocupada, todo sale mal. En realidad, nada está mal. Usted tiene una úlcera péptica porque su estómago está amargo y cosas. Vaya a comer su cena. Jesucristo la sanó. Muy bien, venga. ¿Cree que Dios la sana de esa asma? Muy bien, entonces puede irse regocijándose. Alabado sea Dios. Muy bien, venga. El problema que sea, Dios, problema cardíaco, cualquier cosa, Él lo sana de todas maneras. ¿Lo cree usted? Entonces vaya y sea sanado en el nombre de Jesucristo. Párrafo 91, por último. Muy bien, venga, dama. Oh, vaya, se movió, hermana. ¿Lo cree con todo su corazón? Jesucristo la sana, su problema estomacal y todo. Siga adelante y coma su cena. Usted está sanada. ¿Lo cree? Extraño que dije problema estomacal, ¿verdad? Usted tiene la misma cosa. Aparte de eso, tiene un problema de sinusitis. Luego usted quiere que ore por su hija que está poseída por espíritus malignos. ¿Es eso correcto? Dios le bendiga. Vaya y reciba lo que ha pedido. ¿Le creen a él con todo el corazón? No vamos a tener que seguir pasando a más por la línea de oración, si lo creen. Si hacen lo que yo les digo ahora que hagan, póngase de pie. Y en el nombre de Jesucristo, echo fuera todo diablo de la presencia de la gente. Dios Todopoderoso irrumpe sobre esta audiencia ahora. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana. Dios les bendiga. Hemos concluido con el mensaje separado de la incredulidad. Continuamos con el mensaje Elías, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, Norteamérica, el 1 de marzo de 1955, por el hermano William Mario Branham. Continúa y le damos la bienvenida a la hermana Esperanza en los párrafos del 1 al 5. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Tomemos del mensaje Elías del 01 de marzo del 55, párrafo 1. Buenas tardes, amigos. Es un privilegio estar en este auditorio Schriner nuevamente la noche de la víspera del cierre de esta maravillosa campaña. Creo que esta campaña se ubica junto a la mejor que he tenido en Phoenix. La primera vez fue cuando estaba, por supuesto, aquí arriba cuando nos quedamos mucho tiempo. No creo que hayamos tenido una reunión mejor que esta vez. Ha sido una reunión muy buena y estamos muy agradecidos por ello. Y oramos para que Dios los bendiga ricamente a cada uno de nosotros. Ahora, mañana en la noche, es nuestra noche de cierre. Tenemos que darnos prisa a California, al Templo Ángelus. Y después, el sábado por la mañana, tenemos que estar con los hombres cristianos de negocio, del compañerismo, del Evangelio completo internacionalmente. Es una transmisión en el discurso. Y luego estaremos en el Templo Angelus hasta el jueves de la siguiente semana. Y después, el viernes, comenzamos en la exhibición ganadera, donde estuvimos el año pasado con los hombres de negocios del Evangelio completo internacionalmente. Tenemos un lugar excelente allá y grande que acomoda. Pienso a unos 11.000 o 12.000. o quizás un poquito más, y es un lugar muy agradable, con suficiente espacio. La acústica es buena y es muy buen lugar.
y están cordialmente invitados para que vengan a cualquier hora y nos visiten si están en esa parte del país. Si tienen seres amados por allá, estaremos muy, muy felices que les escriban y les digan. Si están enfermos, que vengan. Haremos lo mejor para ministrarles en el nombre del Señor. 3. El día de hoy ha sido un poco mejor para mí. Descansé un poquito más. El domingo fue muy difícil. Hoy o ayer sentí un tanto el efecto de eso. Ustedes saben que ya no soy un muchachito. Después que uno pasa los 20, por supuesto, usted sabe, yo paso un poquito de los 20 y así que realmente lo siento después de eso. Bueno, usted sabe, el hermano Bosworth hace un tiempo, ¿cuántos conocen a Fred Bosworth, hermano F.F. Bosworth? Casi todos lo conocen, me imagino, un maravilloso veterano, anciano del Evangelio. Y nosotros nos encontrábamos allá en su reunión en la Florida y acabábamos de terminar nuestra cena y caminamos hacia la playa. Y yo estaba parado allá de 40 años, mis hombros encorvados. Él estaba parado de casi 80 y sus hombros hacia atrás de esa manera. Yo lo miré y pensé, oh, vaya. Yo dije, hermano Bosworth, le dije, ¿cuándo estuvo usted en su mejor tiempo? Oh, él dijo, en este momento. Él dijo, usted lo malentiende, hermano Branham. Dijo, yo solo soy un niño viviendo en una casa vieja, dijo él. 4. Así que yo pensé, Dios, ayúdame a sentirme así si llego a vivir para esa edad. Él mantiene su juventud renovada en su mente. Cuando se levanta en la mañana, él tiene que decir, se para allí y sigue citando las escrituras, aleluya. Él dice, por supuesto, que su presión arterial desciende como el anciano que es. Pero él acaba de estar en un viaje conmigo a través de África. Regresamos, él solo se volvió a ir y acaba de regresar del Japón. Me llamó hace unos 6 meses y dijo, Billy, él dijo, ¿qué te parece si vas conmigo al Japón? Yo dije, bueno, ¿cuándo va a ir? El siguiente verano. Él dijo, en este momento. A él no hay que esperarlo. Él se fue para Japón. Regresó, estuvo conmigo allá en Dallas. No en Dallas, pero en Lubbock. Hace unas semanas. Simplemente con la mejor salud a sus casi 80 años de edad. Por tanto, si él puede sentirse de esa manera, deberíamos estar avergonzados de nosotros mismos, ¿verdad que sí? Eso es correcto, al ver cómo somos, siendo tan jóvenes como lo somos y luego un hombre de 80 años de edad y todavía predicando el Evangelio. Bueno, déjeme decirle, uno de estos días él colocará su pie del otro lado. Las cosas serán distintas entonces, piénsenlo, mientras está usted aquí esta noche, un cristiano y un pecador también igual, quiero darles algo en lo que piensen mientras les hablo por un momento. 5. Por ejemplo, mañana es tiempo de empacar, vamos a partir, tal vez esta noche. Tenemos que dejar este mundo, ir a alguna otra parte, y usted sabe, tal vez sea exactamente así. Además, escuché a uno de mis asociados el día de hoy, que no solo en esta ciudad, pero por todas las ciudades alrededor de los Estados Unidos, uno de mis asociados dijo que vio un carro abierto y simplemente un adolescente comenzó a salir y latas de cerveza y whisky y cosas cayeron del carro. El joven solo las dejó allí y entró para tomar algo y regresó. Él dijo, si Dios no manda juicio pronto sobre los Estados Unidos, él tendrá que resucitar a Sodoma y Gomorra y disculparse con ellos. Eso es correcto, resucitar a Sodoma y Gomorra y disculparse por haberlos hundido. Eso es correcto, si él no manda juicio pronto. Y estamos listos para eso, amigos, eso es todo, seguro. Pero la iglesia también está lista para un rapto. Amén. Esa es la parte maravillosa, el rapto que viene para la iglesia. Será un día triste para el incrédulo entonces, pero será el tiempo más maravilloso que alguna vez hayamos visto o pensado para aquellos quienes están listos para el momento cuando venga Jesús. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana.
Continúa con la lectura, hermana Claudia, en los párrafos del 6 al 12. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Tenemos el mensaje Elías del año 55-03-01. Párrafo 6. ¿Qué si estuvieran haciendo un viaje al otro mundo sin saber en dónde está, solo bajándose allí? Usted se encuentra viejo y tembloroso. Ha servido al Señor durante años y años y mañana usted va a abordar. Hay un barco que lo va a llevar cuando usted envejezca y va. El barco entra aquí al muelle y usted va y se sube a este barco. La vieja sirena de la niebla sonará y cruzará el mar. Y en cuanto usted cruce, ha hecho viajes de ida y vuelta durante miles de años. Y cuando usted ponga un pie en esa tierra nueva, en alguna parte acaban de descubrir una tierra nueva. Y cada vez que pisan el lugar, los cabellos canosos de cada uno se vuelven negros otra vez. Todas esas arrugas y cuerpos gastados regresaron a hombre joven y una mujer joven otra vez. Amén. Para vivir para siempre. Tan pronto sus pies pisan esa tierra, eso es lo que sucede. Eso es exactamente lo que sucede. Eso es correcto. Cuando el viejo barco de Sión venga a por su víctima, llevándosela. Yo mismo espero escuchar el silbato sonar una mañana de estas en el cuarto, cuando se empiece a juntar la niebla. Esta vida mortal se haya terminado. Yo espero que todo esté bien en ese momento. Creo que será. Él me ha dado la promesa. Yo lo creo con todo mi corazón, que cruzaré del otro lado. No solo yo, pero todos aquellos que aman su aparición. Ellos estarán allá. Así que mantenga su pensamiento en eso, amigo pecador, esta noche. ¿Y qué tal si viene con usted y saliera aquí disparado a un pozo oscuro dando vueltas a una eternidad sin fin, en oscuridad de medianoche, y gritos y lamentos y gemidos? Pudiera ser esta noche, cuando usted haga quizás su última decisión de cambiar barcos. Espero que así lo haga. Todos los que están sin Cristo se van por ese camino. Todos los que están con Cristo se van por este camino. La diferencia solo es si usted cree y lo acepta a él o no. Haga su decisión esta noche y oremos ahora mientras inclinamos nuestros rostros. 7. Nuestro Padre Celestial, estamos reunidos en este gran auditorio aquí esta noche, donde tú te has encontrado con nosotros noche tras noche y has bendecido nuestras almas hambrientas, dándonos el pan de vida, alimento para nuestras almas, salvación para aquellos, Señor, que están necesitados, sanidad para aquellos que están necesitados, y has suplido aquellas cosas que hemos pedido y estamos agradecidos contigo al verte en el poder de tu resurrección. Y oro, Padre, que tú estés con nosotros esta noche, que nos ayudes y bendigas. Bendice al hijo errante esta noche, Padre, que vaga sin saber exactamente qué camino tomar o qué hacer, inestable, que todavía no se ha anclado en Cristo. Oro esta noche que ellos arrojen su ancla más allá de la roca de las edades, allá, cuando este barco esté siendo lanzado de un lado a otro, nuestras pequeñas barcas sobre el mar de la vida, sabemos que nuestra ancla se mantiene dentro del velo. Dios, concédelo.
Entra en la palabra, oramos, Padre, y date a conocer a cada persona que está aquí a través de la enseñanza de la palabra. Que el Espíritu Santo simplemente tome la palabra de Dios y la entregue a cada corazón, así como tenemos necesidad al final del servicio. Que la gloria del Señor esté sobre la gente, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Solo por unos momentos. Normalmente tratamos de comenzar la línea de oración alrededor de las 9 en punto, de ser posible. Y ahora, esto es algo nuevo para mí, el enseñarle a la gente. Y luego, en realidad, esto es, me imagino, mi primera reunión en años en tratar de enseñarle a la gente antes de llevar a cabo la línea de oración. Y le hizo tanto bien a mi corazón al ver las manos que se levantaron aceptando al Señor Jesús. Cuando me voy a casa por la noche y salgo un tanto de las visiones, a veces solo me acuesto allí después que todos se han ido a dormir y simplemente lloro de gozo al pensar que Dios se agradó esta noche. Porque sé que Él así estaba. Pecadores vinieron al hogar. Eso es verdad. Entonces Él nos honra con sus bendiciones y derrama su espíritu. Sana a los enfermos dando fe. ¿Qué más pudiéramos desear aparte de eso? 8. Ahora, en Segunda de Reyes, esta noche, anoche hablamos de Elías, el profeta. Y esta noche, anoche lo tuvimos allá arriba cuando Elías, más bien, y Josafat y demás vinieron con él. Esta noche lo tenemos en otra escena, en el capítulo 4 de Segunda de Reyes. Y solo para un texto, quiero leer el versículo 24 del capítulo 4 de Segunda de Reyes. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de este versículo de Escritura. Párrafo 9. Ahora, nuestra escena comienza esta noche con una familia en angustia y tal vez esto sería algo bueno esta noche, reconocer que hay quizá muchas familias sentadas aquí esta noche en angustia. Y si podemos tan solo encontrar algo en el Antiguo Testamento aquí, lo cual fue un ejemplo de lo que hicieron los creyentes en el día cuando estuvieron en angustia. Bueno, tal vez quizá podamos tomarlos como ejemplo para encontrar nuestra posición entonces y qué hacer. En los días de Elías el profeta, después de anoche vimos que él era un tipo de la iglesia. Después Elías, siendo un tipo de Cristo que fue llevado y la doble porción viniendo sobre el profeta, hallamos que él se abrió camino por una región gentil, Sunem. Y había una noble mujer allá arriba, y ella no era israelita, ella era una sunamita. Y Eliseo, al pasar por este país, ella se dio cuenta que él era un hombre santo, un hombre de Dios. ¿Qué lección podríamos sacar de eso? Que nuestra caminata y al asociarnos con las personas, que la gente reconozca que somos hijos del Rey. Dios nos ayude a ser de esa manera. Yo creo que las Escrituras dicen que somos epístolas escritas, leídas de todos los hombres. Y Eliseo se comportaba de tal manera alrededor, en ese país gentil allá, que esta mujer sunamita se dio cuenta que él en verdad era un siervo de Dios. Su carácter, su conducta y las cosas que Dios hizo por medio de él, que ella reconoció
que él era un siervo del Señor, así que le quería mostrar algo de bondad. Así que ella lo invitó a cenar, o cuanto más, le dio una pequeña ofrenda, le ayudó a pagar algo, lo trató con bondad, porque ella quisiera alguna recompensa. Párrafo 10. La gente que le da a las personas pensando que van a recibir una recompensa por ello, bueno, no tiene ninguna recompensa. Son aquellos que dan libremente desde lo profundo de su corazón, que dice, solo lo doy libremente, no que espere recibir algo a cambio. Jesús les dijo eso a los gentiles o al incrédulo que hace tal cosa. Ellos dan cuando esperan recibir algo a cambio, pero nosotros, los hijos de Dios, damos cuando no queremos nada a cambio, solo lo damos. Y ahora la mujer no tenía, lo probó un poquito después. Ella no tenía otra alternativa que darle a este hombre la bendición que era ella a él dándole comida, dinero, lo que sea que ella le diera. Le tenía una pequeña ofrenda cuando pasaba. Ella solo lo dio en respeto a Dios. Ella dijo, yo sé que él es un hombre santo, yo sé que él es un hombre de Dios y él no pertenece a mi denominación, él no pertenece a mi iglesia, tal vez, si no, quizá, mi pastor no está de acuerdo con él, pero sin embargo yo creo que él es un hombre santo de Dios, creo que él es el siervo de Dios, así que simplemente le daré esta pequeña ofrenda. Así que ella hizo eso en su bondad. Párrafo 11. Después de un tiempo, ella se empezó a dar cuenta que había algo realmente bueno con respecto a ese hombre. Entonces, ella le dijo a su esposo, dijo, tú sabes que este hombre que pasa por aquí es un hombre de Dios. Él es el siervo de Dios. Y ahora valemos un poquito de dinero. Le hemos estado dando solo un poquito a medida que pasa por aquí. Vamos a mostrarle algo de bondad. Construyámosle un cuartito aquí afuera, en alguna parte, para cuando pase, él se ve tan cansado y preocupado cuando va de camino montaña arriba para orar y ayunar. Por días enteros, él sube allá y solo hagámosle un lugarcito. Aquí afuera, en nuestra, tenemos suficiente terreno, así que construyámosle un cuartito aquí afuera y pongamos dentro una mesita y una vela y un banquito para que cuando pase por aquí, pues, él pueda entrar y refrescarse y acostarse en la cama y descansar un ratito. Eso dice mucho de una persona. Así que ella le arrojó, le arregló este lugar. Y el esposo, siendo quizás un hombre justo y bueno, él dijo, bueno, eso estaría bien. Entonces fueron y construyeron el lugarcito y le dieron al profeta a medida que pasaba. Y sucedió que un día, cuando Eliseo venía pasando por ese camino, se detuvo aquí. Y encontró este lugarcito, por supuesto. Él estaba muy feliz de encontrar esa gente que lo amaba. Ahora, todos quieren ser amados, les digo la verdad. A mí me gusta. Yo quiero que Dios me ame. Y quiero que la gente me ame. Esa es exactamente la verdad. Y si Dios me ama, entonces la gente me amará. Y si yo amo a su gente, entonces él me amará por hacer eso. Dios prefiere que yo los ame a ustedes a que lo ame a él. ¿Sabían ustedes eso? Yo preferiría que usted amara a mi muchacho que está aquí atrás. No importa lo que usted diga de mí. Yo quiero que ustedes amen a mis hijos. Y cualquier padre pensaría eso. Así que, Padre Dios, piensa la misma cosa, porque él dijo, por cuando lo hiciste
a uno de estos pequeños, mis pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces, si usted quiere amar a Dios, solo comience amando a todos sus hijos y Dios lo recompensará. Si solo aman a sus hijos, eso muestra que el amor de Dios está en usted. Para terminar, el párrafo 12. Jesús dijo: por esto todos conocerán que son hijos de Dios y pasado de muerte a vida cuando ustedes se aman unos a otros. Entonces ustedes lo sabrán, no porque pueden tener una gran iglesia. Eso está bien. No porque tienen a un montón de finos ministros que pasan por aquí. Eso es bueno también. Pero es porque tienen amor uno por el otro. Ahora, cuando termine este avivamiento, todos ustedes vayan a sus respectivas iglesias. No estamos aquí para ser prosélitos y decirles, todos dejen una iglesia y vayan a la otra. Ustedes quédense con su iglesia. Traten de traer unos pecadores a esa iglesia. Después, regresen a su respectiva iglesia. Regresen con tal corazón lleno de amor. Y esa mujer que usted simplemente no podía soportar, o ese hombre, ámelo. O ámela de todas maneras. Ellos sabrán que usted recibió algo de la reunión entonces. Eso es correcto. Si no hacen eso, entonces no han ganado nada todavía, porque tienen que tener amor uno por el otro. Luego la gente, el mundo exterior, sabrá que ustedes han pasado de muerte a vida cuando tienen amor uno por el otro. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, eso es su fuerza. ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Como el año pasado estaba llevando a cabo su convención para las personas de la cuadrangular en California, y pasé por Salt Lake Desert, y eso es lo que vi en ese momento. La sal dejó su sabor, nada, solo para caminar por allí. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Dios les bendiga, hermana. Continúa con la lectura, hermano José, en los párrafos del 13 al 18. Amén, amén, hermanos, amén, amén. Y hermanas. Dios les bendiga a todos. Glorioso mensaje. Glorioso tiempo que estamos viviendo, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Elías. Este mensaje fue predicado el 1 de marzo del año 1955. Continuamos, párrafo 13. Pero la sal es un sabor si entra en contacto. Usted tiene un pedazo de carne aquí y un barril de sal acá. Usted tiene que juntarlos, la sal con la carne o la carne con la sal, para preservar la carne. Y de esa manera es, tenemos que juntar al creyente con el incrédulo. Eso es correcto. Ustedes tienen que meterlos en la iglesia con un montón de gente salada. Y ustedes saben que la sal también los vuelve sedientos, ¿no es así? Y si ustedes comen sal, se pone sediento. Y Dios quiere a su iglesia tan salada, al punto que todo el mundo tendrá sed de ser así. Eso es correcto. Miren, simplemente sediento, simplemente sediento. Solo sea que digan, oh, si tan solo yo pudiera vivir de la manera que esa mujer vive. Si acaso no es ella la persona más pacífica y dulce, y nunca de mal humor, nunca discute. Ella siempre es bondadosa, tratando de hacer algo para ayudar a alguien más. Pues ella es un honor para la iglesia de cualquier hombre. Sí, señor, ese hombre, mire, el vecino, él es un caballero. Está simplemente tan lleno del amor de Dios. Usted lo puede ver a todas horas de la noche, de rodillas orando en alguna parte. Siempre está listo para hacer algo. Siempre está hablando del Señor Jesús y su misericordia. Esa es la manera de ser salados para el mundo. Actúe de esa forma. Ahora, Eliseo era ese tipo de persona. Así que entonces, un día, al pasar estando cansado y fatigado en su jornada, lo puedo ver a él decir, bueno, mira, nada más, un pequeño letrero colgado en la puerta.
Esta propiedad pertenece al hombre de Dios que pasa por este camino. Lo escucho decirle a su siervo, pues y así, mira esto, esta gente sumanita aquí nos ha dado este pedacito de propiedad aquí donde podemos llegar. Él abre la puerta porque es de él. Entra, se acuesta sobre la cama, se estira, dice, tú sabes, ella ha sido muy bondadosa con nosotros, Jesse. Simplemente nos ministra en todo lo que necesitamos. Ve y habla con ella. Pareciera como que él debió haber entrado, pero dijo, tú entra y habla con ella y ve si quiere que hable con el rey o con el capitán en jefe. A todos ellos les caigo bien, soy un buen amigo. Tal vez quiera un favor o algo parecido a eso. Yo creo que Eliseo solo la estaba probando. Párrafo 14. Así que él va y le pregunta y ella dice, no, yo habito entre mi pueblo y no quiero ninguna recompensa por esto. De otra manera, solo lo hice porque yo mismo amo al Señor y quiero hacer algo para Él. Así que de la única manera que podía hacerlo, lo vi a Él, que era un verdadero siervo de Dios, un hombre de Dios. Así que solo hice eso con ese propósito. Yo no quiero ninguna recompensa. Así que él regresa y Eliseo dice, hablan un rato al respecto y me puedo imaginar a Jesse decir, Eliseo, te diré una cosa. Dijo, ella no tiene hijos y su esposo es viejo. Sí, dice Eliseo, me imagino que se dio vuelta en su camita que tenía allí adentro y se quedó acostado unos minutos y pensó. Después de un rato vino una visión delante de él y vio a la mujer dando a luz un hijo. Dijo, ve por ella y tráelo para acá. Así que él fue por la mujer y la trajo a la puerta. Y cuando ella se acercó a la puerta, él dijo, así dice el Señor, de acuerdo al tiempo de la vida, por este tiempo al año que viene abrazarás un hijo. Párrafo 15. Ella dijo, no, Señor. Dijo, mi esposo es viejo, pero de todas maneras Eliseo dijo eso en el nombre del Señor. Así que eso es lo que concluye. Cuando Dios dice cualquier cosa, eso queda completo en ese preciso momento. Eso es todo. No hay necesidad de cuestionarse más. Dios así lo dijo. Si Dios dijo que Cristo regresará a la tierra, yo lo creo. Eso es correcto. Si Dios dijo que en estos tiempos los hombres serían infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, yo lo creo. Eso es correcto. Todo lo que Dios dice, yo lo creo. Él dijo, el herido fue por nuestras rebeliones. Yo lo creo. Él dijo, por sus llagas fuimos curados. Yo lo creo. Eso es lo concluye. Ve, si usted lo cree, entonces tómelo, actúe en ello y los resultados vendrán. No importa cuánto tiempo tarde, solo siga creyéndolo. Abraham se tardó, o Abraham esperó 25 años antes que llegara la promesa. Pero él se fortalecía todo el tiempo alabando a Dios. El bebé iba a nacer de todas maneras. Hizo arreglos para ello. Todo. Se preparó para el evento. Tan pronto Dios le dijo que iba a suceder, él preparó todo y luego esperó 25 años. Simplemente siguió esperando hasta que finalmente sucedió, fortaleciéndose todo el tiempo. Cuando Dios habla, tiene que llegar a acontecer. Párrafo 16. Así que Eliseo le dijo a ella que iba a tener un bebé. Y exactamente en el tiempo que Eliseo dijo que sucedería, sucedió. Porque él era un profeta. Él estaba bajo la unción del Espíritu Santo y tenía que llegar a suceder. Así que el muchachito llegó a unos 12 años y Elías pasaba y se acostaba en la cama y subía al Monte Carmelo donde tenía una cuenta allá arriba. Él entraba allí a orar. Y un día el muchachito estaba afuera en el campo con su padre, con los segadores, con el día avanzado alrededor de las 11. Algo como eso. Y yo creo que el muchachito sufrió una insolación porque empezó a gritar, ¡oh, mi cabeza, mi cabeza! Y a esa hora el día en que en el campo probablemente un niñito con la cabeza descubierta, corriendo alrededor como de unos 12 años detrás de los segadores, muy metido en el lugar, en un desierto parecido a este aquí. Tal vez el muchachito tuvo una insolación. Entonces su padre consiguió un hombre joven que lo levantara y lo llevara de regreso a la casa. Y él se sentó en el regazo de su madre hasta el mediodía y luego murió. Ahora, aparentemente todo había terminado. Así que la madre tomó al pequeñito. Ahora noten, lo primero que hizo con ese muchachito, ella la sacó de su propia casa y lo llevó a la casa de Eliseo y lo acostó en la cama donde el profeta se había acostado.
Creo que fue algo bastante sabio. Párrafo 17. Y se lo llevó. Lo encerró de toda incredulidad, lo puso en la recámara donde el profeta había estado y cerró la puerta. Que nadie alrededor comenzara a meterse con él, sino que lo puso en el cuarto y cerró la puerta y su esposo entró. Por supuesto, había muchos gritos y llantos y cosas sucediendo. Y ella dijo, todo va a estar bien ahora. Enalbardar el asna para mí, voy a ir con el hombre de Dios. Ahora todas las esperanzas habían desaparecido. Algo en su corazón comenzó a decirle que se podía hacer algo. Todas las hierbas y quizás el doctor había estado allí e hizo todo lo que pudo. No se pudo hacer nada. Ella había hecho todos los remedios que conocía. Y no se pudo hacer nada y el muchachito murió. Ahora ella pensó, oh, tal vez, quizá el resto pensó que todas las esperanzas habían desaparecido. Pero ella sabía que todavía había un Dios que vive y reina. Oh, vaya, si pudiéramos captar solo eso. Ahora en lo profundo de su corazón algo comenzó a palpitar. Me gustaría encontrar a ese hombre de Dios. Me gustaría ir otra vez a la iglesia. Regularmente eso es lo que llega al corazón de una persona cuando el problema golpea el hogar. Me gustaría ver al hombre de Dios otra vez. Por último, mis hermanos, del párrafo 18. Y su esposo dijo, pues él no ha pasado por aquí. Él sube en la luna nueva y sube el día sábado a adorar. Él sube allá, pero no es luna nueva ni sábado. Así que él no va a estar allá. Ella dijo, todo está bien. ¿Por qué? ¿Cómo podía ella encarar un pensamiento como ese? Porque algo en lo profundo de su corazón le dijo, ve con el hombre de Dios. ¿Lo pueden ver? Ahora, ella sabía que había un Dios que gobernaba el universo. Ella sabía que había un Dios que hizo al sol brillar, al trigo crecer, el árbol. Traga vida, y ella sabía que ese Dios tenía un representante aquí en la tierra, y ese representante era el profeta, y sabía que si algún momento llegaba con el profeta, no, que ella no creo que tuviera idea de que el hijo resucitaría, pero ella pensó que si llegaba el profeta, ella sería capaz de entender por qué Dios se llevó a su hijo. Amén, mis hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén, hermano, Dios los bendiga. Continúa con la lectura, hermana Reina, en los párrafos del 19 al 24. Amén. Dios le bendiga. El mensaje de Elías, predicado el 1 de marzo del año 55, párrafo 19. Y ahora, la gente simplemente no se da cuenta de lo que Dios puede hacer a través de sus siervos. Esa es la razón por la que hoy en día la gente no logra que sucedan muchas cosas. Es porque han perdido la fe en los siervos de Dios. Eso es correcto. Parte de eso es culpa de los siervos. Él intenta hablarles de Dios, de algo que sucedió años atrás. Pero Dios todavía es Dios aquí en la tierra. Usando a sus siervos como siempre lo ha hecho. Él no falla. Él es el mismo Dios. Todas las edades. En cada edad, Él ha tenido a alguien en quien Él pueda poner sus manos. Y nosotros debemos esperar que Dios haga algo a través de sus siervos. Amén. Oh, ella dijo, todo va a estar bien. Dejen todo en paz. Me gusta eso. Algo se asentó en lo profundo de su corazón. Que si en algún momento llegaba a Eliseo, ella encontraría exactamente por qué el bebé había muerto. Porque sabía que él era su siervo de Dios. Entonces ellos ensillaron la mula. Me gusta esta comisión que ella le dio al siervo. Dijo, ve adelante, no te detengas o descuides nada hasta que te lo ordene. Párrafo 20. Pienso que la iglesia debería de tener una comisión como esa. Sigue adelante, no te detengas, solo sigue avanzando. Cuando este avivamiento se cierre, comienza otro en alguna parte. No esperes, no te quedes alrededor esperando. Solo sigue moviéndote para Dios. Solo sigue moviéndote, porque la gente se está muriendo cada día. Tal vez unas 100.000 personas mueren diariamente en el mundo. Creo
que son unas 120.000 que mueren diariamente en el mundo. Y como unas 100.000 de esas mueren sin conocer a Cristo. No tenemos tiempo de esperar. Tenemos que seguir adelante y no detenernos ni un poquito. Párrafo 21. No este avivamiento. Ustedes están teniendo un buen tiempo y están viviendo almas siendo salvas. Solo sigan moviéndose, no se detengan en lo absoluto. Y los predicadores no se esperen hasta que Oral Roberts venga o William Branham o alguien más. Practiquen la sanidad divina en su iglesia. Sigamos adelante. La gente se está muriendo. Llevémoslo al hombre de Dios, el cual es Cristo. No esperen un evento especial. Vaya ahora. Ustedes son los siervos de Dios, igual como cualquier otra persona. Ustedes son llamados, ustedes, metodistas, bautistas y presbiterianos. Si tienen una comisión por parte de Dios, las órdenes generales son ir a todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pongan manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Estas señales seguirán a los que creen. Si usted tiene una comisión por parte de Dios, recibió una ordenación de Dios para hacer estas cosas. Amén. ¿Quién tiene? Usted dice, oh Jesús. Jesús, puedes hacerlo. Él dijo, ustedes pueden hacerlo. En mi nombre, no yo. Ellos lo harán. Tienen la carreta delante del caballo, ¿ven? Muy bien. En mi nombre echarán fuera demonios. Sobre los enfermos pondrán las manos. ¿Es eso correcto? Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Esa es la comisión. Tomémosla y salgamos. Somos tan flojos en estas cosas hoy día. Párrafo 22. Tenemos un poco. Servimos a la gente, luego nos quedamos quietos, el diablo soplando su brisa hacia nosotros, y tomamos una vieja revista de verdaderas historias en alguna parte de la casa, en lugar de tomar la Biblia. Hay muchos cristianos en esta ciudad, esta noche, que les pueden decir todo sobre Hollywood, pero conocen muy poquito sobre Dios. Y se llaman a sí mismos cristianos. Es una vergüenza. Amén. Llega la noche de culto de oración. Ustedes se quedan en casa a ver la televisión en lugar de ir al culto de oración. ¿Es eso cierto? Seguro que lo es. Todo. Tiempo para leer los periódicos. Tiempo para hacer esto. Tiempo para tener sus reuniones sociales y cosas. Pero no hay tiempo para Dios. Lo que necesitamos hoy día es un buen avivamiento de San Pablo chapado a la antigua y un Espíritu Santo de la Biblia de nuevo en la iglesia. Señales, maravillas y milagros. Tiempo para todo, excepto para lo bueno. Esa es la razón por la que el mundo está en esta condición hoy día. No tienen tiempo para cuidar a los hijos. Los dejan correr en las calles. Ustedes, mujeres, que se hacen llamar madres verdaderas, y ni siquiera saben en dónde están los niñitos. La mitad del tiempo. Eso no solo es en la metodista y presbiteriano. Eso es en la pentecostal también. ¿Correcto? Ustedes saben que esa es la verdad. Hablando de delincuencia juvenil, tiene mucho de delincuencia parental. Paternal. Lo que los padres necesitan hoy día es sacar unas de esas latas de cerveza de la nevera, quitar las cartas de la mesa y poner de nuevo la Biblia allí, y abrirla y llamar a los niños alrededor para tener un culto de oración. Eso es lo que necesitamos hoy día. Eso es correcto. Párrafo 23. Y algunos de ustedes arriba en mi región, Kentucky, tienen unas viejas cositas. Dicen los analfabetos de Kentucky. ¡Qué ignorantes! ¡Qué tontos son! Escuché a un ministro decirme que no quería ir a Kentucky porque la gente era muy estúpida en Kentucky. Los que viven allá, déjeme decirle algo.
una de esas ancianas mamis canosas allá arriba les pudieran enseñar algo. Eso es correcto. Ustedes dejan que su hija ande afuera casi toda la noche con un pequeño rebelde fumador de cigarrillos y tomador de whisky. Y entra en la mañana y con media ropa puesta y todo como eso. ¿Y usted se hace llamar un cristiano y no le dice nada a ella? Dejen que eso pase en Kentucky. Y una de esas mamis antiguas tomará una rama de nogal y ella no podrá ser capaz de salir en 6 meses. Sí, señor. Lo que necesitamos hoy día son unas verdaderas mamis americanas a la antigua que creen en darles una pequeña estimulación del protoplasma de vez en cuando. Eso es exactamente correcto. Ustedes saben que eso es correcto. Amén. Párrafo 24. Todas las iglesias bajaron la guardia. Todos ellos cantan. Bajaron la guardia. Cedimos ante el pecado. Bajamos la guardia. Las ovejas se salieron. Pero, ¿cómo entraron las cabras? Ustedes simplemente bajaron la guardia. Eso es lo que pasó. Ustedes bajaron los estándares del cristianismo. Amén. El diablo podrá estar pasado de moda, pero aún no se le ha acabado el negocio. Él sigue en el negocio. Vamos a guardar eso para los predicadores. Yo he venido aquí para predicar sanidad divina. Muy bien, pero eso es bueno para ustedes. Amén. Eso los enderezará un poquito. Es pan de maíz chapado a la antigua, con frijoles negros y un café fuerte para el desayuno. Pero hermano, eso se quedará bien pegado en sus costillas durante un buen día de trabajo. Seguro que lo hará muy bien. Noten, sí señor, el día en el cual estamos viviendo, la hora, el tiempo, la iglesia debería estar avanzando. En lugar de eso, está retrocediendo. Eso es correcto. Usted no puede ir. Si usted no está avanzando, está retrocediendo. Dios no quiere que su iglesia retroceda o que se quede quieta. Él quiere que sigamos adelante y que no nos detengamos en lo absoluto. El Espíritu Santo no dice, detente aquí y espera unos años. Él dice, avanza constantemente todo el tiempo, sigue adelante, hacia donde iba ella. ¿Hacia dónde iba ella? Con el hombre de Dios, subiendo la montaña todo el tiempo. Yo solía cantar un pequeño canto, guíame montaña arriba, dame compañerismo contigo. ¿Se acuerdan de ese viejo canto? En la luz veo la fuente y la sangre que me limpia. Amén, hermanos. Amén, hermana. Dios le bendiga. Voy a continuar con los párrafos del 25 al 29 del mensaje Elías. Muy arriba, al lado de la montaña, ella le dijo al siervo, no deje que esa mula aún alcance aliento, solo manténla en marcha. Esa es la manera de hacerlo. Póngalo sobre la iglesia y sigamos marchando. El problema de ello es, ustedes cargaron demasiado a la iglesia. Escuché a un viejo hermano de color hace un tiempo, predicando sobre los hombres sabios que vinieron a ver a Jesús. Y él, sí, que dio una buena ilustración. Él dijo, empezó a cargar los viejos camellos. Usted sabe. Y dijo, de repente, dijo, dos de ellos quedaron ponchados. Y dijo, entonces, este tipo comenzó a cargar el camello. Lo cargó tanto que el pobre ya no se pudo mover. Y más o menos así ha sido con la iglesia. Traemos toda clase de pequeñas sociedades y todo tipo de cositas. Esto, aquello y lo otro. Pequeños entretenimientos, así por el estilo, y recortamos el verdadero valor de la reunión de oración. El aposento alto se convirtió en un cuarto de decenas. Eso es correcto. Eso es bueno para ustedes. Van y consiguen un viejo gallo duro, lo hierven
y lo venden a $1 por plato para pagarle al predicador. Y ustedes sacan el plan de Dios sobre eso, pagando diezmo y hacer lo que el Señor les dijo que hicieran. Estuvieran mejor, mucho mejor, conviertan ese cuarto en un cuarto de oración durante la noche. Amén. Párrafo 26. Oh, vaya, sigamos adelante. Si ya le predicamos justificación a la iglesia, llevémoslos un poquito más adelante, que eso ahora suba un poquito más alto. Si entramos en eso y Dios comienza a llenarlos con el Espíritu Santo, entonces sigamos a sanidad divina y escudriñen eso. Pues el Espíritu Santo es como una gran tienda departamental. La gente que se convierte en cristiana no sabe lo que tiene. ¿Me pudieran imaginar a mí comprando una casa sin revisarla bien primero? ¿Me pudieran imaginar siendo el dueño de algo así? Alguien me regala un gran centro comercial, un gran lugar donde todo está por todos lados. Todo es mío. Bueno, de esa manera es cuando usted llega a ser un cristiano. Todo le pertenece a usted. Todas las bendiciones redentivas por las cuales Cristo murió son suyas. Todo creyente posee cada bendición redentiva. Amén. Se le es dada al creyente. Por un espíritu somos todos bautizados en este gran centro comercial. Cristo Jesús, vaya, aquí arriba en este estante está justificación por la fe. Por acá está santificación a través de la sangre. Aquí arriba hay gozo. Aquí está la paz. Acá longanimidad, bondad, mansedumbre. Pues vaya todo. Algunas de ellas pudieran estar colgando un poquito alto. Yo no lo puedo agarrar, pero tienen una escalera en la esquina. Subamos y fijemos para ver cómo se miran. Si usted se puede subir a sanidad divina, tome la escalera de Dios, alcáncelo, averigüe de qué se trata. Todo le pertenece a usted. Correcto. A eso es lo que la iglesia debería de estar yendo, marchando por el camino. Párrafo 27. Y así que la mujer dijo: ahora tú ve por delante, no te detengas ni un poquito, porque tenemos que llegar allá arriba ahora. Tenemos que darnos prisa. Bueno, el siervo de Dios estaba sentado allá en una pequeña habitación, donde quiera que estuviese en la montaña, y miró hacia afuera y vio venir a la sumanita. Él dijo: Gesi, dijo, aquí viene esa mujer sumanita. Me pregunto, ¿cuál es el problema? Ahora Dios no les dice todo a sus profetas, solo les dice lo que Él quiere que ellos sepan, lo que no hacen, lo que Él no quiere que ellos sepan, solo se lo guarda para sí mismo. Pero aquí venía esta mujer sumanita y este pequeño siervo simplemente golpeando a la mula con prisa, dijo: me pregunto, ¿por qué la prisa? Dijo: ve a encontrarla. Y le dijo que le preguntara si todo estaba bien con ella, todo bien con su esposo y todo bien con su hijo. Así que él gritó, dijo: ¿está todo bien contigo? ¿Está todo bien con tu esposo? ¿Está todo bien con el niño? Miren, aquí está lo que me gusta de la lección. Ella dijo: todo está bien, amén. El cadáver del bebé, pero todo está bien. ¿Qué era? Todo estaba bajo consideración entonces. Ella tenía la situación contrarrestada, el deseo de su corazón, que le estaba diciendo en su corazón que era que llegara al profeta. Y allí estaba ella precisamente en presencia del profeta. Así que si Dios le había quitado a su bebé, esa era su voluntad. Todo iba a estar bien, todo está bien.
Todo está bien con mi esposo, todo está bien conmigo y todo está bien con el bebé. Párrafo 28. Ella corrió hasta Eliseo y cayó de rodillas ante sus pies. Tal vez comenzó a besar su mano o algo, Gacy pensó. Esto no estaba bien, que ella actúe de esa manera alrededor de mi amo. Así que él la quitó, la apartó de él. Mira, no puedes hacer eso. No puedes venir a mi amo de esa manera. Eliseo dijo, déjala en paz, porque hay angustia en su corazón. Dios lo ha mantenido en secreto de mí. Yo no sé lo que sucede, pero hay angustia en su corazón. Entonces ella se levantó y ella comenzó a revelarle lo que había pasado, diciendo lo que había sucedido, que su bebé había muerto. Y dijo, no le dije, no me mienta. Ahora mi bebé está muerto y lo tengo tendido en su cuarto. Los vecinos están todo alrededor, se están preparando para embalsamar su cuerpo. Y yo he venido a ti. Ahora, observe, Eliseo dijo, toma este bordón, Gesi, y ve por delante. Y si alguien te habla, ni siquiera hables con ellos. Lleva esto directamente al bebé y colócalo sobre el bebé. Si alguien te habla, no le responda. No te detengas en algún asunto social. Párrafo 29 y último, hermanos. Ese es el problema con nosotros hoy día. Cuando recibimos un mensaje de Dios, en lugar de irnos directamente y hacer lo que Dios nos dice, nos detenemos un poquito en un asunto social. Tenemos que tener esto, unas cuantas cenas de lado y todas otras clases de cosas, metiendo asuntos sociales a la iglesia. Deberíamos llevarle el mensaje de Dios a los muertos, muertos en delitos y pecado. Amén. Noten ahora, Eliseo, ¿por qué envió el bordón? ¿Alguna vez se han detenido a pensar en eso? ¿Por qué ese Eliseo sabía que la ropa que él usaba estaba bendecida? Él sabía que Dios vivía en su corazón. Él sabía que las ropas que usaba estaban bendecidas. Él sabía que todo lo que tocaba era bendecido. Él mismo sabía eso. La manera como su fe estaba puesta en eso, así que mandó el bordón. Yo pienso que de allí es de donde Pablo tomó lo de los pañuelos y sudarios de su cuerpo para los enfermos y afligidos. Entonces él, pero la mujer sumanita, ahora hubiera funcionado muy bien. Eso hubiera estado bien si la mujer sumanita hubiese creído eso. Pero ella no sabía si Dios estaba en el bordón o no. Ella sabía que Dios estaba en el hombre. Así que ella dijo, vive Jehová y tu alma nunca muere. No te voy a dejar. Estoy ahora en tus manos. Me voy a quedar aquí mismo hasta que lo averigüe. Usted sabe, me gusta eso. Esa determinación, quédese con ello. Ese es el problema con la gente hoy día. Leen en donde dicen, Dios es el sanador. Y miran alrededor y dicen, bueno, la señora John no lo recibió. Entonces usted se rinde. Hermano, quédese con ello. Amén. Si Dios así lo dijo, Dios tiene que encargarse de su palabra. Ya no es su palabra, es la palabra de Dios. Quédese con ello. Diga, no te voy a dejar. Amén. Gloria a Dios. Continúa con la lectura, hermana Edith, en los párrafos del 30 al 34. Continuando, hermanos, con la lectura del mensaje Elías, predicado el 1 de marzo de 1955, párrafo 30. Y entonces Eliseo se ciñó sus lomos y salió sin tener una visión, sin saber qué hacer, y se puso en camino. Jesse le ganó en llegar. Él corrió delante, entró a la habitación y colocó el bordón sobre el bebé. Espero, no vino la vida. El bebé seguía muerto.
Él se da la vuelta, mira un rato. El bebé todavía estaba muerto. Así que él toma el bordón y regresa corriendo y se encuentra con Eliseo y la mujer tsunamita que venían. Y cuando él lo hizo, dijo, coloqué el bordón sobre el bebé y no hubo vida ni aliento. Él no abrió los ojos. Él todavía está muerto. Entonces miré. La fe de la mujer no estaba en el bordón, estaba en el profeta. Ahora depende en dónde está la fe de usted. Algunas personas dicen, usted tiene que imponer manos sobre ellos. El otro dice, el romano dijo, solo habla la palabra y mi hijo vivirá. Y la mujer no quería que él pusiera manos sobre ella. Ella tocó su vestidura. El pequeño Jairo, hace unas noches, en la lección, pues, él dijo, ven, pon tus manos sobre mi hija. Depende en dónde está puesta su fe. Luego Eliseo estaba correcto. Párrafo 31. Ahora, yo creo que él solo estaba probando. Solo sabía que Dios había bendecido cualquier cosa que él tocaba. ¿Lo ven? Él creyó que Dios lo bendecía. Así que dijo, Dios ha bendecido esto. Y si lo colocas sobre el bebé, yo creo que Dios lo va a recuperar. Ahora, no importaba cuál era la fe de él. Si la fe de la mujer no era la misma, entonces no funcionaría. ¿Ven lo que quiero decir? Se requiere de su fe y la fe de su pastor juntas. Los dos tienen que tener la misma fe. Y si usted cree la misma cosa que el hombre de Dios les ha dicho, entonces algo tiene que suceder. Así que el hombre de Dios creía que él no tenía que ir para allá, que solo enviaría su bordón. Pero la mujer dijo, no, 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 me voy a quedar aquí mismo contigo, me voy a quedar aquí hasta que lo averigüen. Entonces Jesse dijo, no hay aliento en el bebé, él todavía está muerto. Así que se puso en marcha, entró en el patio y miró alrededor a la multitud. Todos estaban alrededor, llorando y gritando. ¡Qué lugar para la fe! Eliseo, parado allí sin visión, no sabía qué hacer. Todo lo que podía hacer era mirar alrededor. Allí estaba el padre gritando, allí estaban todos los vecinos y todos comportándose de esa manera. Bueno, él va a su pequeña vieja recámara. Y la mujer tenía al bebé acostado en la cama, así que él sacó a todos de la habitación y cerró las puertas. Se quedó solo. Se arrodilló y comenzó a orar. Cuando terminó de orar, se levantó. Caminó de arriba abajo por el piso, de un lado a otro, de acá para allá, de arriba abajo por el piso, hasta que el Espíritu de Dios vino sobre él. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, sin duda que vio una visión. Se acerca, se estira él mismo encima del bebé, su nariz contra su nariz. Ninguna oración, solo la nariz contra su nariz, sus labios contra sus labios, sus ojos contra sus ojos, sus manos contra sus manos. Y el bebé estornudó 7 veces y volvió a la vida. ¿Qué fue eso? Ese no era un predicador, ese era Cristo en el profeta, que trajo de vuelta la vida al bebé. ¡Aleluya! ¡Oh, vaya! Cuando él salió entonces de allí y dijo, Jesse, llama a la tsunamita. ¡Amén! La mujer vino a la puerta. Luego todas las cosas buenas que ella había hecho, poco se imaginaba cuando mandó a hacer esa cama allí dentro para Eliseo y arregló la cama con sus propias manos, que un día su bebé muerto estaría acostado allí y el cuerpo de ese profeta, a través de Cristo, traería a ese bebé de vuelta a la vida. Ustedes no saben lo que está pasando cuando tratan de hacer algo el uno por el otro, tratando de ayudarse unos a otros. Eso es correcto. Como el pan sobre las aguas, un día regresará a ustedes. Párrafo 32. Su actitud hacia Eliseo le trajo la victoria a ella. Si ella hubiera subido con Eliseo y dicho, ahora mira esto, tú, hipócrita. Mi pastor tenía razón después de todo, ¿ven? Si ella hubiera ido con esa clase de actitud, nunca hubiera recibido nada de él.
pero su actitud hacia el hombre de Dios produjo exactamente lo que recibió, su victoria, porque ella creyó. Esa es la única manera como usted lo podrá hacer en algún momento. Si cree en Jesucristo, alguna historia mítica, algún asunto de Santa Claus que le cuentan a los hijos, o algo como ese, ustedes nunca recibirán nada, hasta que verdaderamente en su corazón crean que Él es el Hijo de Dios que murió, resucitó, ascendió a las alturas y está vivo con nosotros aquí esta noche, y que hará cualquier cosa que prometió que haría en su Biblia. Cuando usted llega a estar así, algo está a punto de suceder. Luego ella levantó al bebé y se inclinó ante él, y lo reconoció como un siervo de Dios. E inclinó su rostro y salió. Salió con su corazón lleno de amor. Toda esa gran crisis, que si ella solo se hubiese quedado sentada diciendo, bueno, todas las esperanzas se han ido, el doctor simplemente se fue y dijo, no se podía hacer nada. Y ahora mi bebé está muerto, así que me supongo que eso es todo lo que puede hacer. Sentarse desamparada. La historia nunca se hubiera contado, pero Dios, en su misericordia, colocó algo en su corazón de esa madre, que ella sabía que había algo que se podía hacer. Amén. Tal vez usted está sentado de esa manera esta noche en su familia. Tal vez toda esperanza que alguna vez tuvo, que ha tenido de recuperarse en algún momento, los doctores lo han desanimado. El hombre ha hecho todo lo que puede hacer y dice, está más allá de la ciencia médica, no hay nada que se pueda hacer. Pero si algo pudiera suceder aquí dentro de su corazón, que le diga, sí, así es, entonces quédese con ello. Párrafo 33. Paul Riddle, un amigo mío, un predicador bautista, murió aquí hace unos años, por aquí en California, un hombre maravilloso, un misionero, un gran creyente en sanidad. Contó una pequeña historia en una ocasión. Dijo que se encontraba allá abajo en Sudamérica, en alguna parte en un viaje misionero, él y su esposa. Y él desarrolló algún tipo de fiebre, fiebre amarilla, creo que era una fiebre de aguas negras. Y lo mata a uno en unas cuantas horas. Y él estaba muy metido millas y millas atrás en las junglas con los nativos. Se fue para allá en un pequeño barco. Y dijo que después de cenar esa noche habían comido y él se metió a su cuarto. Él se estaba poniendo más y más enfermo. Y le dijo a su amada esposa, dijo, querida, si tan solo te arrodillas aquí y comienzas a orar por mí, dijo, yo creo que pareciera que yo se está poniendo oscuro en el cuarto. Entonces ella se arrodilló y le tomó sus manos, dijo, querido, ¿quieres que vaya por un doctor? Dijo, no, no vayas por el doctor, tardaría mucho. Dijo, es difícil saberlo, al llegar la noche como esta. Él dijo, ¿no podrías conseguir un doctor ahora? Él dijo, solo ora por mí, querida, y mantén tus manos sobre mí. Y se seguía poniendo más y más oscuro en la habitación, y su vida empezó a desvanecerse. Después de un rato, todo se puso oscuro. Dijo que soñó un sueño y que estaba de regreso en Oregón otra vez. Ese era su hogar, donde él solía cortar árboles. Él era un hombre muy fuerte y dijo que su jefe una vez le dijo, él estaba soñando, que dijo, sube a la montaña, Paul, y córtame un tronco de un cierto tamaño y bájalo. Él dijo, muy bien, jefe. Párrafo 34. Él subió corriendo por la ladera, dijo, con la primavera de su juventud en sus pies otra vez. En su sueño, cuando él estaba inconsciente, él dijo que tumbó el árbol de manera muy fácil. Dijo que podía sentir su hacha a medida que atravesaba el suave abeto de Oregón. El árbol cayó. Él lo podó de esa manera, encajó el hacha en el árbol y trató de levantarlo. Bueno, dijo que su fuerza se había ido de él,
Dijo que hizo todo lo que pudo para levantarlo. Él dijo, bueno, mi fuerza se ha ido completamente de mí. Quizás de esa manera está usted en esta noche. Su fuerza se ha ido completamente. Las esperanzas se han ido. Todo se ha ido. Dijo que él se esforzó y dijo, bueno, debiera de ser capaz de levantar esto. Yo debiera ser capaz de levantar esto, pues yo los he levantado de esta manera antes. Quizá usted ha sido sano antes, tal vez ha pasado por líneas de oración y ha sido sanado, pero en esta ocasión usted simplemente no puede reunir la fe suficiente para levantarlo. La carga de alguna manera. Dijo que él quedó completamente agotado. Así que solo se sentó, agachó la cabeza y comenzó a llorar. Dijo, estoy tan débil, no puedo moverlo. He perdido mi fuerza y no sé lo que voy a hacer. Dijo que escuchó una voz de la voz de su jefe, tan amable y suave. Él dijo, Paul, ¿qué sucede? Él dijo, jefe, yo simplemente no tengo la fuerza para levantarlo. Yo simplemente no puedo bajarlo hasta allá. Él dijo, Paul, simplemente lo estás haciendo en vano. Te estás esforzando en vano. Él dijo, Paul, ¿no puedes ver el arroyo que está bajando allí? Dijo, ese arroyo baja justo por el campamento. Dijo, ¿por qué no simplemente lo empuja al agua y salta sobre él y lo cabalgas hasta abajo? Y dijo que cuando volteó para atrás, su jefe era Jesús. Dijo, solo arrójalo al agua. A él y cabal hasta amén. Gloria a Dios. Continúa con la lectura, hermana Rosaria, párrafo 35 al 40. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Elías del 1 de marzo de 1955, párrafo 35. Dijo que él solo lo arrojó al agua y saltó al agua. Y comenzó a salpicar en el agua y la corriente lo bajó directamente hasta el campamento. Él comenzó a gritar a voz en cuello que su fuerza estaba regresando a él, gritando, lo estoy cabalgando. Y dice que volvió en sí, en el cuarto, gritando a voz en cuello. Su esposa había tenido sus manos sobre él orando. Dice que él pegó un brinco en medio de la habitación gritando, cuando volvió en sí, lo estoy cabalgando, lo estoy cabalgando, lo estoy cabalgando. Párrafo 36. Hermano, eso es lo que es esta noche. Yo tomo a Jesucristo en su promesa, arrojo la cosa en las aguas del Espíritu Santo y cabalgo sobre ello. Aleluya, no importa lo que suceda, estoy cabalgando sobre ello, ¿correcto? Solo siga cabalgando. No importa lo que alguien más dice, no importa qué tantas veces usted lo ha intentado, solo empújelo y comience a cabalgarlo. Dios lo llevará directamente al lugar donde debe de estar. ¿Lo creen ustedes? Pues no han pasado ni 7 años cuando los hermanos Mayo me miraron a la cara y dijeron, Reverendo Branham, usted no tiene oportunidad de vivir, pero yo lo miré a él en su palabra. Yo lo estoy cabalgando. Amén. Párrafo 37. Él prometió que un día él me liberaría del otro lado. La edad me está alcanzando, pero yo estoy cabalgando sobre ello. Uno de estos días saldré de esta vida, pero yo estoy cabalgando sobre eso esta noche. En toda promesa en el libro es mía. Cada capítulo, cada versículo es mío. Oh, vaya, Dios lo prometió. El que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estoy cabalgando sobre eso. Yo lo creo. Cristo lo dijo. ¿Qué? El que oye mis palabras y cree al que me envió tiene ahora mismo vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo llevo cabalgando en ello por 33 años. Aleluya. La jornada terminará muy pronto y cuando termine, yo todavía estaré cabalgando sobre ello. Párrafo 38. Cuando una vez fui un hombre ciego,
Usé unos lentes muy grandes. Era guiado del brazo de esta manera por las calles. No podía ver sino un pedacito frente a mí. Y esta noche, por la gracia de Dios, puedo leer la letra del periódico a 5 pies, entre corchetes 1.5 metros de distancia de mí. Me hice un examen de la vista hace un año. Me salió 10-10. Eso es 20-20. Luego 15-15. Luego 10-10. ¿Qué fue eso? Yo tomé a Dios en su promesa y cabalgué en ella hasta que Dios me dio mi vista. Ahora puedo cantar, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Yo ciego fui, mas hoy veo ya, perdido y él me halló. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Aleluya. Oh, cuando pienso en ello, tome a Dios en su promesa y siga adelante, yendo adelante en fe. ¿Qué? ¿Fue en qué? Creyendo que lo que Dios dijo está anclado aquí en mi corazón y es de mi propiedad personal porque Jesús murió por ello. Estoy cabalgando en ello, yo lo creo. Párrafo 39. Y pecador amigo, esta noche cuando el mundo estaba en caos, las bombas atómicas de cobalto colgando en todas partes, una bomba, yo estaba hablando con un prospector hace un rato. Me dijeron que tanto poder había en una libra de uranio. ¿Cuántas miles de veces, miles de toneladas de TNT se requeriría para regenerar, para generar la presión de esa libra de uranio? Y escuché al señor More decir que uno de sus amigos pilotos de jet le dijo que portaba una bomba en su avión. Y olvidé cuántos cientos de furgones llenos de TNT cargados desde Shreveport hasta Houston, Texas. Una cadena de furgones cargados con TNT. Esta bomba tenía más presión y potencia que todo lo que hacía la cadena de furgones en TNT. Una gran bomba de cobalto. El cobalto alrededor de la bomba atómica puede ser disparado desde un misil al aire por nuestros enemigos y explotará allí afuera. En unas pocas horas toda la Tierra sería totalmente aniquilada. Solo deje que los vientos comiencen a soplar. No podría quedar una cosa viva viviendo alrededor de eso. Y completamente aniquilada la Tierra, para hacerse en solo unos cuantos minutos. El mismo enemigo, el muy impío, sin corazón, brutal y loco enemigo nuestro, tiene esa cosa en sus manos esta noche. ¿Y por qué confían en la carne de los caballos? ¿Por qué confían en los poderes atómicos? ¿Por qué confían en las cosas de este mundo, en sus casas, en sus lugares, en su posición? Tome a Dios en su palabra y cabalgue sobre eso a través de los átomos que están más allá, en las esferas que están más allá en los cielos. Lo que Dios ha prometido, Dios lo hará. ¿Lo creen esta noche? Párrafo 40. Dios, ten misericordia. Pongámonos en contacto con el representante de Dios. ¿Quién es el representante de Dios? Lo fue en aquel día, Eliseo. ¿Quién lo es hoy? Jesucristo. Ese es su representante. Mujer, hombre, joven, jovencita, aquí esta noche. Si esa mujer tsunamita pudo creer por su hijo muerto, cuando todas las posibilidades se habían ido, ella pudo creer en un hombre natural, que Dios estaba en Eliseo. ¿Cuánto más podemos creer que Dios está en Cristo, reconciliando consigo al mundo? Venga y reconcíliese esta noche, antes que sea demasiado tarde. Oremos. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Gracias por la lectura. Continúa con la lectura, hermana Esperanza, en los párrafos 41 al 46. Dios les bendiga, hermanos. Seguimos tomando del mensaje de Elías del 55-0301, párrafo 41. Nuestro Padre Celestial,
A medida que vemos a nuestro alrededor y vemos el día, la hora que estamos viviendo, estas grandes cosas sucediendo, viéndolo por todos los periódicos el día de hoy, el doctor aquí en esta ciudad, un espíritu de celo mató a sus 4 hijos, le disparó a su esposa a muerte y luego él mismo se mató. Aquí mismo en esta ciudad, el diablo se apoderó de él. Dios, la gente simplemente no cree que haya un diablo. Que abra sus ojos esta noche y vea. Y luego, Padre, que vean más allá de él y vean que hay un Dios vivo, lleno de amor y compasión, esperando salvarlos. Concédelo, Señor. Acércate ahora a nosotros, Padre. Creemos eso en tu nombre, que lo pedimos, lo recibiremos. Hay hombres, mujeres, muchachos y muchachas aquí, tal vez, Señor, que todavía no te han aceptado como su Salvador. Ellos no saben lo que significa tener paz en sus almas. Y todas estas cosas viejas de la tierra pasan. Y el alma, esa parte inmortal, se va más allá de toda esfera de átomos. Se va más allá de la luz cósmica, del petróleo. Se va a la esfera espiritual. Esa es la parte eterna. Esa es la parte que no puede perecer, aleluya, cuando se creyó en el Señor Jesús. Qué tan simple tú lo has hecho. Solo venga, recíbalo, pedid y recibiréis. Párrafo 42. El que oye mis palabras y crea al que me envió, tiene vida eterna. Qué simple. Tú dijiste para que aún los insensatos no yerran. Nada atado, nada complicado, simplemente aceptándolo, creyéndolo, porque Cristo está hablando en el corazón. Tú dijiste, ningún hombre puede venir a mí excepto que mi Padre lo traiga primero. Padre Dios, sobre las bases de la sangre derramada del Señor Jesús, sobre su supremo sacrificio y la palabra de Dios, oro esta noche. Que tú toques el corazón de cada pecador, cada descarriado que esté en el edificio. Tráelos amorosamente de regreso a ti, solo otra noche, y luego debemos continuar. Concédelo, Padre, que esta noche muchos te encuentren, porque lo pedimos en su nombre. Párrafo 43. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, la música tocándose dulce y suavemente, el Espíritu Santo justo sobre ustedes, mirando hacia abajo, Dios tocando sus corazones, diciendo, oh pecador, ven a casa, tal vez usted no esté aquí mañana para aceptarlo, no entre esta noche, si Dios está tocando en su corazón y usted siente eso, es Dios hablándole, no yo ahora, sino Dios. Levantaría su mano a él diciendo, Dios, perdóname, yo ahora acepto a Jesús como mi Salvador. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, dama. En la parte de atrás, Dios le bendiga, damita. Alguien más que levante su mano, diga, Dios, ten misericordia de mi pecador, ahora vengo. El predicador ha estado predicando. Dios le bendiga, dama, llorando allá. Dios le bendiga, dama, al final. Yo la veo. El ministro ha estado predicando y yo he estado aquí esta noche, tras noche, observando, viendo al Espíritu Santo moviéndose, sanando a los enfermos, prediciendo, diciendo cosas, cosas misteriosas a la raza humana. No lo podemos entender, ya no voy a tratar de entenderlo, Señor. Solo te voy a aceptar a ti ahora, mientras estás tocando en mi corazón, porque sé que tu espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Así que mientras tú me estés llamando ahora, esta es mi mano, Señor, aquí vengo. ¿Podrían levantar su mano en alguna parte? ¿Alguien más? Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga a la dama en la esquina. Dios le bendiga muy en la parte de atrás. Dios le bendiga por aquí en medio del pasillo. Dios le bendiga por aquí en la esquina. Arriba en el balcón a mi izquierda. Oh, vaya. Dios le bendiga por todo ese lado. Esa gran hilera de manos. Dios sea con ustedes.
Recuerden, cuando ustedes levantan su mano y lo hacen con sinceridad de corazón, ustedes ya no pueden perecer así como Dios no puede. Esa es su palabra. Él dijo, el que oye mis palabras, usted es salvo en ese momento para la eternidad, allá en el balcón a mi derecha. Alguien arriba levante sus manos. ¿Quieren que quede resuelto esta noche de una vez por todas desde su corazón Dios hablando? Diga, hermano Branham, por mucho tiempo me lo he cuestionado. Pienso que he tenido una especie de, una fe mental, solo una pequeña fe intelectual. He leído un tanto la palabra y yo creo eso. He ido a la iglesia, yo creo en la iglesia. Yo en verdad pertenezco a la iglesia, pero en realidad, en mi corazón, en realidad, no ha sucedido todavía nada. Entonces, hermana, hermano, usted todavía no ha creído. Solo ha tenido un conocimiento intelectual, pero usted no ha creído. Crea en su corazón, pero no con su mente. Algo en lo profundo allí diciendo, ahora yo quiero entrar a tu corazón. Es entonces cuando usted obtiene vida eterna. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Lo resucitaré en el día postrero. Usted nunca perecerá. Tiene vida eterna ahora mismo. Aleluya. ¿Alguien en el balcón a la derecha es un cristiano allá arriba? Lo veo. Dios le bendiga, hijito. Dios le bendiga a usted. Eso está bien. Dios le bendiga, Señor. Yo veo a un hombre de edad con su mano levantada. Hermano, usted quizá ha hecho muchas cosas loables. Ha trabajado y alimentado a un montón de hijos. Ahora es un anciano y con canas. Tal vez ha hecho muchas cosas, pero justo ahora está haciendo la mejor cosa de su vida. Ahora usted mismo ha recibido la vida eterna. Usted nunca perecerá ahora. Eso está saliendo de su corazón. En la propia palabra de Jesucristo dijo que ustedes no morirán, sino que tienen vida eterna. Párrafo 44. La palabra es Zoe, la propia vida de Dios. Entonces, si Dios no puede morir, tampoco ustedes. Dios le bendiga. Dios le bendiga. La dama allá en la esquina, una jovencita. Yo veo su mano. Dios le bendiga. Le dé vida eterna ahora. Dios le bendiga. La niñita aquí abajo. Yo veo su mano también, querida. Muy bien. Aquí abajo por el pasillo. Sí, yo lo veo. En la parte de atrás aquí, Dios lo ve. Veo a un hermano hispano allá atrás, a él y a su familia con sus manos levantadas. Dios le bendiga. Eso está bien. ¿Qué les pudiera hacer a ustedes la bomba atómica? La bomba atómica pudiera caer en su patio de enfrente, mi hermano. La única cosa que les podría hacer es llevarlos a Jesús y darles un cuerpo nuevo, una vida nueva. Aleluya. Usted la tiene ahora mismo. Usted la tiene ahora mismo. Usted tiene la misma semilla en ustedes que producirá esa vida. Vida eterna porque usted creyó en el Hijo unigénito de Dios. Aleluya. Dios le bendiga, hermano. Oh, para terminar el párrafo 45. ¿Alguien más? Escuchen, si usted pueden levantar su mano y ser sanados, pueden ser salvos. Dios le bendiga, niñita hispana. Dios le bendiga. Y la otra dama allá, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Oh, eso está bien. Un montón de manos levantándose. Dejen que el Espíritu Santo penetre muy bien. Dios le bendiga, Señor, sentado aquí con lentes, el hombre canoso. Dios le bendiga, Señor, en la parte de atrás. Yo veo su mano, dama, muy atrás. Dios la ve también. Dios le bendiga, la mujer rubia allí con sus manos levantadas. Dios le bendiga, las dos jovencitas por aquí con sus manos levantadas. Dios le bendiga, querida, eso está bien. Aquí arriba, la damita en el balcón, miren, y al muchachito en la parte de atrás también. Usted dice, ¿qué de esos pequeños niños? Seguro. Jesús está hablando en sus corazones. Algunas veces los adultos están muy callosos. El Espíritu Santo no les puede hablar. Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí. No
se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Párrafo 46. Muy bien. Cada pecador, ahora que está en el edificio, si no han levantado su mano a Cristo, la levantarán en este momento y la aceptarán a Él como su Salvador personal. Para creer de esta noche en adelante, Dios le bendiga, Señor. Lo veo allá arriba en el balcón con su mano levantada. Ahora reciba a Cristo, y recibir a Cristo es vida. Usted ha pasado de estar muerto en pecado a una vida eterna ahora. Si se pudieran dar cuenta, Dios les bendiga, dama, en la parte de atrás, la jovencita con su mano levantada, Dios le bendiga, dama, un jovencito allí con una camisa roja, vi su mano, cariño, niño, eso está bien, sí, usted está bien, yo bauticé a mi hijo cuando él era más grande que tú, solo eso es correcto, Dios le bendiga. En la parte de atrás, la jovencita, el jovencito allá, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted también, hijito allá. Dios le bendiga, joven. Tenga vida eterna. Solo piense en lo simple que Dios lo ha hecho. Solo crea, acepte. Eso es todo lo que puede hacer, es creer. No hay nada más que usted pueda hacer. Jesús dijo, si ellos lo creen, yo les daré vida eterna. Los resucitaré en los últimos días. Sí, aquí abajo. Dios le bendiga. Eso está bien. Dios le bendiga. Muy bien. Ahora mantengamos nuestros rostros inclinados solo un momento. Vamos a presentar a esto delante del Padre. Bajo la sangre de Jesús, su propia palabra. Amén, hermana. Dios le bendiga. Continúa, para culminar el compañerismo, continúa hermana Claudia en los párrafos 47 al 52. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Seguimos con el mensaje Elías del año 55-0301. Párrafo 47. Ahora, Padre, tu Hijo amado, el Señor Jesús, cuando Él se paró aquí en la tierra, de acuerdo a las Escrituras, lo cual es la palabra infalible de Dios que no puede fallar. Tú dijiste, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Te damos las gracias, Padre, por este gran milagro de todos los milagros. Pecadores, recibiendo a Cristo, te damos las gracias a ti por esto, Dios. Concede que ninguno de ellos, Padre, fallen alguna vez, que mantengan su fe y recuerden esta noche. Y, Padre, cuando yo llegue delante de ti en el juicio para responder por estas palabras que le he presentado a la gente, tu palabra no perecerá, pero tiene vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel hispano, de color, etíope, indio, anglosajón, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque ellos creyeron que Dios envió a su Hijo a morir en el lugar del pecador. Te damos las gracias a ti por ellos. Oramos que cada uno de ellos pueda tener una larga jornada por la tierra, salud, felicidad, mientras están aquí, y en aquel día, cuando yo predique mi último sermón, cierre la Biblia por última vez, y cuando estemos parados en su presencia, que pueda verlos allí, y nosotros reunidos alrededor del trono, uno con el otro, tan feliz, diciendo, allá en Phoenix, esa noche, yo levanté mi mano, yo creí que Dios tocó mi corazón, y yo respondí, oh, ¡qué vida he tenido! ¡Maravillosa! Sirviendo al Señor. Y aquí están ahora inmortales. Concédelo, Padre. 48. Y esta noche, cuando los servicios terminen, que cada uno de ellos regrese aquí en el cuarto de oración y se arrodille. Diga, gracias, Padre, por salvarme ahora. Lléname con el Espíritu Santo.
solo bautízame con esa unción, solo derrama en abundancia de tu Espíritu sobre sus vidas, concédelo, Señor, porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Oh, cómo les encantaría que Él les dijera, bien hecho, en el día eternal. No rechace al Salvador de su corazón, no lo rechace a Él. Oh, ¿no se sienten bien? Ustedes el que levantaron sus manos hace un momento, levanten sus manos. Si sienten que algo sucedió en ustedes, solo levanten sus manos, todos los que levantaron sus manos. Oh, vaya, ¿no es eso maravilloso? Seguro. 49. Yo recuerdo, allá lejos en las montañas de Kentucky, en la antigua iglesia bautista misionera, solían comenzar cantando las mujeres ancianas y ellos. No lo rechacen a él. Al ver a los antiguos jóvenes en la parte de atrás, con viejos sombreros de corteza de ramas, gritar y comenzar a ir al altar, aceptando la vida eterna, creyendo en el Señor Jesús. Ahora, a ustedes recién convertidos, que acaban de venir al Señor Jesús, aceptando la vida eterna, les quiero preguntar algo. Ahora, Jesús, la Escritura enseña que Él resucitó de los muertos y afirma que las mismas obras que Él hizo aquí, cuando estuvo en la tierra, que Él las hará a través de la iglesia hasta que regrese otra vez. De cierto os digo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y más que estas haréis, porque yo voy al Padre. La palabra allí es mayor. Mayor significa más. Ustedes no podrían hacer mayor en calidad o cantidad, pero en calidad más de ello. Él podría estar en todas partes, en todas las iglesias, desde que resucitó de los muertos. 50. Ahora, Él vio visiones. Dijo, ya no hago nada hasta que el Padre me lo muestra, y lo que el Padre me muestra, eso hago. Él vio el problema de la mujer junto al pozo. Él conoció en dónde Natanael fue por, o Felipe encontró a Natanael cuando él estaba orando. Un tipo llegó y él supo su nombre, supo quién era. Le dijo cuál era su nombre, miró a la audiencia, percibió sus pensamientos. Una mujer tocó su vestidura y él se dio la vuelta, dijo, fuerza salió de mí. Él miró en la audiencia donde ella estaba hasta que la encontró. Dijo, tu fe te ha sanado. Miren, esa es la clase de Jesús que Él era cuando estaba aquí en la tierra. Bueno, si Él es el mismo en poder, el mismo en al respecto, el mismo en actitud, el mismo en todo, Él es el mismo en todas las cosas de ayer, hoy y por los siglos. Él dijo, un poquito y el mundo no me verá más. Ese es el incrédulo. Empero vosotros me veréis. Ese es el creyente, porque yo como yo digo, es un pronombre personal. Yo estaré con vosotros, aún en vosotros, no solo a través de la edad de los apóstoles, hasta el fin del mundo. Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Ahora vamos a orar por los enfermos en unos cuantos minutos. Yo no soy un sanador, solo soy como ustedes. Un pecador, salvo por gracia, eso es todo. Y el Señor cuando nací siendo un niñito bebé, arriba en las montañas, esa luz que tenemos aquí, muchos de ustedes la han visto, estaba suspendida sobre mi pequeña cuna en la que yo estaba, rumbo a un acontecimiento. Ha estado conmigo desde entonces. No soy yo el que ve visiones, es Él que las muestra. Así que no es nada que yo tenga. ¿Ven? Es lo que Dios les ha dado a ustedes. No es mi fe lo que lo hace, es la fe de ustedes. Su fe hace que se mueva por sí mismo. Yo no puedo hacer que se mueva. Son ustedes que lo mueven. ¿Ven? Ustedes mismos tienen que creerlo. Y al creerlo, si creen correctamente, Dios les concederá su petición, no porque es porque es el Señor Jesús. 51.
¿Cuántos saben que la primera vez que Jesús apareció para guiar al pueblo, él estaba en forma de la columna de fuego? El ángel del pacto guió a los hijos de Israel. La segunda vez, él apareció. Él estaba en la forma de un hombre llamado Jesús. La tercera vez, él aparece. Él está en la forma del Espíritu llamado el Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Lo captan? ¡Amén! ¡Ese es Él! Ahora, Él es el mismo hoy, como lo era cuando guió a los hijos de Israel en la columna de fuego. Lo único que es Dios condescendiendo, bajándose Él mismo, allá arriba en la montaña. Moisés, nadie, aun si un animal tocaba la montaña, tenía que morir sin sacrificio. Ninguna sangre de sacrificio podía tomar el lugar, así que los pecadores no podían acercarse al Dios Santo. Luego, lo siguiente, él bajó y nació de una virgen, un nacimiento virginal, y Dios vino en su Hijo, Cristo Jesús, reconciliando consigo el mundo. Usted lo puede tocar a Él, pero Él era una persona diferente. ¿Qué estaba haciendo Dios? Rompiendo esta célula de sangre para santificar una iglesia donde Él podía bajar, Él mismo, y tener compañerismo con la gente. ¿Ven cuánto Él los ama? Ustedes no podrían hacer algo al respecto. Él mismo bajó y limpió su camino mientras venía limpiando el pecado hasta que Él pudiera descender y tener comunión con Adán otra vez. ¿Lo ven? Para terminar con el mensaje 52. Él tuvo compañerismo con Él antes que llegara el pecado. Entonces, Él tuvo que venir para hacer un camino, para sacarnos del pecado. Ahora, Él tiene compañerismo con Él otra vez. El mismo Espíritu Santo, el mismo Padre, moviéndose entre su pueblo. Tan simple, nada raro al respecto. ¡Es Dios! Ahora, Él va a estar aquí esta noche. Confío y hará la misma cosa que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra en forma física. Dios resucitó ese cuerpo. Está sentado en el trono de Dios hoy. Cristo no está en su trono correcto. Él está en el trono de Dios ahora, en los cielos. Pero cuando Él regrese, Él vendrá al trono de David, el cual Él ha de heredar. Ahora noten. Ahora Él está aquí en la forma del Espíritu, esta noche, para hacer la misma cosa, el mismo amor. Él solo salvó al pecador allá afuera. Ese es el amor que Él tuvo. Ahora Él sanará a los enfermos, el mismo amor que Él tuvo. Él mostrará señales y maravillas, simplemente el mismo amor que Él tuvo. El mismo Jesús, si Él hace eso, ¿lo recibirán a Él? Dios les bendiga ahora. Padre Dios, oramos que tú concedas esto. Me someto a ti ahora, mediante el nombre de Jesucristo. ¡Amén! Amén, hermana. Amén. Dios les bendiga. Hermanos y hermanas, hemos concluido con el compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José nos ayuda con la oración para culminar el compañerismo. Amén, amén, mis hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Antes de concluir, como de costumbre, no hagamos costumbre, sino hay párrafos que nos entra al corazón. El párrafo 26, para dejar resaltado. ¡Oh, vaya! ¡Sigamos adelante! Si ya le predicamos justificación a la iglesia, llevémoslo un poquito más adelante que eso ahora. Suban un poquito más alto. Si entramos en eso y Dios comienza a llenarlos con el Espíritu Santo, entonces sigamos sanidad divina y escudriñen eso. Pues el Espíritu Santo es como una gran tienda departamental. La gente que se convierte en cristiana no sabe lo que tiene. ¿Me pudieran imaginar a mí comprando una casa sin revisarla bien primero? ¿Me pudiera imaginar siendo el dueño de algo así?
Alguien me regala un gran centro comercial, un gran lugar donde está todo por todos lados, todo es mío. Bueno, de esa manera es cuando usted llega a ser un cristiano. Todo le pertenece a usted. Todas las bendiciones redentivas por las cuales Cristo murió son suyas. Todo creyente posee cada bendición redentiva. Amén. Se los he dado al creyente. Por un espíritu somos todos bautizados en este gran centro comercial, Cristo Jesús. Vaya, aquí arriba en este estante está justificación por la fe. Por acá está santificación a través de la sangre. Aquí arriba hay gozo. Aquí está la paz. Acá longanimidad, bondad, mansedumbre. Pues vaya, todo. Alguna de ellas pudieran estar colgando un poquito alto. Yo no lo puedo agarrar, pero tienen una escalera en la esquina. Subamos y fijémonos para ver cómo se mira. Si usted no puede subir a sanidad divina, tome la escalera de Dios. Alcáncelo. Averigüe de qué se trata. Todo le pertenece a usted, ¿correcto? A eso es lo que la iglesia debería de estar yendo, marchando por el camino. Amén, mis hermanos. Vamos a dar gracias. Muchas gracias, Padre amado, por tu bondad, por tu misericordia y por tu justicia, Padre, que tú nos mantienes todavía aún en esta tierra, oh Padre, sabiendo de que cada 2000 años sucedieron eventos mundiales, desde Adán hasta Noé 2000 años, desde Noé hasta Jesús 2000 años, y cuando vino Jesús en la escena otro 2000 años, entonces Isaías, 730 años antes ya profetizó cómo iba a venir Jesús en la primera venida. Pero ya el mundo estaba organizado y no lo pudieron alcanzar. Lo mismo sucederá en este último tiempo, en la segunda venida. Pero, oh Padre amado, tú enviaste en el Antiguo Testamento al último profeta que fue Malaquías. ¿Cómo iba a acontecer con el Elías prometido? Entonces Malaquías capítulo 4 dice, porque he aquí viene el día grande, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni sombra. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saltaréis. Y saldréis como venceros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ese es el último tiempo que estamos viviendo, Padre amado. Oh, grandioso Padre celestial, Señor Dios todopoderoso, dador de vida eterna. Tú que controlas cada instante, cada partícula del átomo, Señor, solo pedimos misericordia. Permite que entremos rápidamente, Señor, a tu palabra, así como en el tiempo de Noé entraban al arca. Es el tipo y sombra del original, ahora entrando a la palabra, Padre. Te agradecemos, Señor, por habernos entregado tu palabra en esta tarde y noche. Te pedimos, Señor, que quede plasmado cada corazón de cada uno de vosotros. Y te agradecemos, Señor, porque tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros y nos entregaste tu palabra, Padre. No importa las circunstancias, no importa nada, Señor, pero tu palabra es el que nos mantiene vivos y nos da vida eterna, Padre. Oh, Señor, Dios Todopoderoso, si tienes un día más para el día de mañana, estaremos muy felices, contentos y alegres, porque es tu palabra que da vida eterna, Señor. Los hermanos y hermanas que han estado en la cena, te decimos muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor. Te pedimos, Padre, que nos unjas con tu Santo Espíritu, Señor, y bendice al siervo que estará ya en otro lugar de Colombia, ya salió, pero estará en otro lugar. A lo mejor se quedará en Lima. Tú sabes la voluntad, Señor. Te pedimos, Padre, que tú lo conserves, Señor.
Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermanos. Primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío el profeta. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo envío el profeta. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un
pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.